Thank you for watching! Muy buenas noches. Hoy es viernes y si es viernes y son exactamente las 22 horas, es la reunión secreta 29 de abril del año 2022. Una época, una época incierta, una época en la que hables con quien hables se encuentra incómodo, se encuentra de alguna manera que está viviendo unos momentos que quizá hace prácticamente pocos años, pues vivíamos en la placidez. Más o menos podíamos prever, excepto quizá en cuestiones más banales. Que nos iba a suceder en el futuro, de dónde veníamos. Pero no de repente no ya no sabemos a dónde vamos, sino que el futuro se ha tornado algo incierto por multitud de razones. Muchas de ellas, cuestiones que creíamos totalmente seguras en nuestras vidas, que constituían el andamiaje de nuestro devenir diario, ha cambiado de tal manera y de tal profundidad que prácticamente con cualquier persona que converses no conoce, no sabe exactamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Debería estar en Ucrania, pero no lo estoy. <laughs> Tengo la puerta de Alcalá justamente detrás. Eh, ya sabéis que estas cosas eh, en ocasiones son complejas. Eh, lo hemos tenido que posponer simplemente unos poquitos días, dos, tres días nada más, por razones de seguridad. Como siempre, no decimos exactamente qué día vamos o, o el camino que tomamos, aunque sí quizá el destino. Lo iremos aclarando de todos modos cuando ya estemos justamente en ello pero os adelanto que se da poco, todo, todo ese esfuerzo que habéis hecho se ha traslucido en un montón de ayuda sanitaria, eh, particularmente para un hospital en Leópolis, 15 toneladas más una ambulancia medicalizada, etcétera, etcétera. Es decir, que mucha gente lo va a agradecer lo va a salvar, vamos a salvar vidas, pero desgraciadamente hay temas burocráticos que por mucho que intentemos acelerar en ocasiones, sobre todo en temas de vehículos, internamiento de cierto tipo de productos, etcétera, que pasan varias aduanas, pues no es fácil, ¿no? Hemos tenido una semana agitada para los seguidores que son de fuera de España. Pues bueno, aquí seguimos con temas de bandas latinas que justamente se caracterizan por cualquier cosa, menos por hablar latín. Y tampoco tienen ningún tipo de discusiones entre ideologías en relación a Kant o a Schopenhauer, ¿no? Se batan quizá por otro tipo de cuestiones eh, que son más más fácilmente reproducibles en otros países y que, en, la que España, en las que España no estábamos acostumbrada. Tenemos una noticia muy llamativa que en algunos periódicos norteamericanos, que hay que encontrarla, buscarla con lupa, pero me ha llamado bastante la atención. Uh, alienta teorías de conspiración, ¿no? pero en los últimos meses han habido muchísimos incendios de granjas, de factorías que están exclusivamente de, dedicadas a la alimentación. Es decir, este mismo lunes, por ejemplo, en Holanda, en Houston, eh, una granja con 43.000 pollos eh, fue achicharrada, otra en la India con 8.500, no sé, en Kerala también. Uh, es decir, cosas realmente extrañas, ¿no? En, eh, por ejemplo, en, uh, hace poco también Irlanda del Norte, 16, otros 16.000, en Bangladesh, una otra factoría que se dedica a alimentación con 52 muertos. En East Yorkshire, en Inglaterra, hace poquitos meses, otros 50.000 pollos. En abril, hace también unos, pero de este año pasado, abril. Luego otra en agosto, 55.000 cerdos en una granja alemana. No sé, nos ha llamado mucho la atención y algunos periodistas también. O sea, esta semana también podemos hablar como Elon Musk ha comprado, ha comprado así Twitter, ¿no? ¿Qué peligros entraña justamente este tipo este tipo de acciones para la libertad, la libertad de expresión, cuando hemos depositado justamente esa libertad en manos privadas. En manos gubernamentales tampoco creo que saldríamos adelante, pero bueno, en manos quizá privadas hay menos posibilidad de debate tiene en el rábano nunca, mejor dicho, cogido por las hojas. Una realidad grave, una realidad grave de la guerra. Aquellos que estéis interesados, que estéis siguiendo esta guerra más allá de lo que son las noticias oficiales, os estaréis dando cuenta que detrás nuestro tenemos una verdadera masacre. Masacre de miles de personas, no solamente eh, civiles, como se nos muestra en los medios de comunicación, miles y miles de soldados de ambas partes, familias destrozadas seguramente en ambas partes, como no habíamos visto realmente eh, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh, estamos escandalizados, algunos, al menos con el tema de la el espionaje, el Pegasus, por ejemplo, este, este programa, que entre paréntesis, al, por lo menos que yo sepa, nadie ha podido demostrar que lo tenga en su teléfono, pero queda guay, ¿no? Que te espien y ser tan importante como para que los servicios secretos se hayan fijado justamente en ti. Eh, hoy en el, en el Washington, eh, no, en el Wall Street Journal, tiene una interesante noticia en relación a que justamente eh, en Estados Unidos el FBI está haciendo seguimientos parecidos a millones de personas sin necesidad de uh, ningún tipo de autorización judicial. No estoy diciendo que eso sea bueno, ni comparable, ni nada de nada, sino que en todos sitios cuecen Navas, evidentemente. ¿no? Está en auge también en muchos sitios, igual que en Chicago, por ejemplo, otra cosa que me ha llamado la, la atención dentro de este mundo distópico, esas cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción hasta hace relativamente poco, las policías privadas están teniendo un auge enorme. En muchos lugares, en muchos países del mundo, los millonarios son cada vez más millonarios, tienen que proteger sus entornos y mucha gente se va empobreciendo. Evidentemente, quizá esa riqueza no es que se crea, o quizás si se crea, de luego no se distribuye. Y bueno, después de este pequeño resumen y de explicaros el por qué estamos aquí todavía en España, Yo, Miquel. Muy buenas noches. Doctor Gaona, supongo. ¿Qué tal estás? Sí. Doctor Gaona, que, ¿Dónde que anda? en este resumen fabuloso de la semana, créeme, parece que has hecho resumen de toda una vida. Todo eso ha pasado esta semana. Todo eso, en siete días. Imagínate. Y Algunas cosas en las últimas horas. Y algunas cosas que no nos enteramos. Efectivamente. ¿Qué pasa? Sí, sí. Serán las más interesantes, seguramente. Eh, eh, buenas noches, guardianes, a todos. Gracias por estar otra noche más aquí en directo. Estamos en la puerta de Alcalá y vamos a hacer un programa que lo vamos a pasar muy bien. Ya veréis. Pero antes quiero saludar especialmente... Al podium, que son esas tres primeras personas que se conectan a nuestra cuenta atrás. En el número 3 tengo a Mirko Sicolo. Gracias, Mirko. Número 2, Reyes García. Y en el número uno, Roberto Bravo. Como siempre, los primeros, los más rápidos, los que siempre están ahí. Muchas gracias. Y cómo no, no sería posible estar aquí en la reunión secreta sin el equipo. Ese grupo de personas que están detrás, que hacen que nosotros podamos estar aquí delante. Eh, José Miguel, ¿qué pasa si Viene, te espían? Cuéntame. ¿Tú qué crees que encontrarían en tus secretos? Si te espiaran... La, 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 la verdad la verdad que tampoco creo que encontrasen gran cosa, pero me molestaría. Es decir, el tener evidentemente esa privacidad. Nunca he entendido a las personas que dicen, no, mi vida es totalmente transparente, puedo estudiar lo que quiera. Vamos a ver, sí, efectivamente, pero... Eh, tenemos derecho a la privacidad, tenemos derecho a la libertad, por eso que también tenemos derecho a hacer el bien y a hacer el mal y no que hagamos el bien porque nos espíen o porque en un momento dado estemos tan controlados. Esa última libertad de poder decidir por nosotros mismos, creo que es indispensable. Tenemos que tener el derecho a pecar para no pecar. Claro, claro, es aquello que, que a, veces, a veces hemos comentado, ¿no? Que la honestidad es lo que haces cuando nadie te mira cuando nadie te está observando, ahí es donde demuestras lo honesto que eres. Necesita ¿no? aquí grafos siempre para, para todo lo que hacemos nosotros. Eh, quiero enviar un saludo en nombre de todos eh, a la madre de un compañero que ha tenido un pequeño susto esta semana y le enviamos toda nuestra energía positiva y todo nuestro apoyo y que recupere lo más pronto posible. ¿no? José Miguel, te voy a dar un regalito muy rápido que vino aquí a las oficinas, guardián, y nos trajo esto. Raúl, yo te lo doy para que tú puedas abrirlo. A ver. cuándo ha sido? ¿Hoy? Hoy, hoy, hoy. Está fresquito, ¿eh? Está fresquito. Gracias, guardianes. Gracias por vuestras cosas que nos traíste. Tenemos está... una montaña de cosas que tenemos que abrir, que las abriremos, pero hoy no es la noche, ya veréis. ¿Está vivo? <laughs> Huele que alimenta, eso te lo digo yo. ¿Es ¿Verdad? ¿Sí? sí. A ver, a ver qué a ver, tienes ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué barbaridad, ¿esto se es pinta de empanada? Empanada, Dios mío, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Yo es que no lo he visto, ¿eh? No, 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 no. no, no, no. Es que algo, algo alimenticio. Muy bien, pues bueno, pues ahí tenemos. Dios mío. Una especie de empanada de mucho porque está... No, no, a ver. Te o sea, voy a hacer Gracias, Raúl. una Gracias, pequeña eh. incisión. Gracias. Yo creo que durante el directo vamos a estar picoteando Sí, sí, sí para nada. Para nada, ¿no? Efectivamente. Muchas sí, gracias. La verdad es sí. que una pinta estupenda. Vamos a, a dejarla de lado. Déjalo de lado, que ahora le metemos mano a eso. Sí. Pásalo en el fondo norte, que se encargue José Miguel, que tenemos hoy público, que han venido aquí a... Sí, mejor, que te vaya a Muchas vigilar. gracias. Vigilarnos, Muchas gracias. No os eh, vamos rápido, José Miguel, porque lo de las perlizas es esta noche lo haremos luego, después, al final, ya veréis qué chulo. Que también tendremos a una persona que tiene muchas cosas interesantes que contarnos, catedrático de medicina preventiva, de, Me de salud pública, eh, que la semana pasada pues, se quedó ahí, que es el doctor José María Martín Moreno, que nos va a hablar de temas muy interesantes. Además, entre la semana pasada y esta, justamente han ocurrido una serie de cuestiones que creo que es muy ¿Sí? interesante eh, puntualizar, que nos, que nos lo vaya a aclarar. Como sabéis, el doctor José María Martín Moreno es catedrático de medicina preventiva. Que eh, ha sido uno de los vigilantes de la OMS a nivel europeo y bueno, de una grandísima experiencia. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, ha, ha habido un primer caso de gripe aviar H3N8, transmisión a humanos, al parecer un niño eh, para variar. ¿Dónde? ¿Dónde te imaginas que ha sido? A ver, ¿dónde te imaginas? Te lo digo en voz alta, sí, venga, puede venga, venga. Yo me lo imaginaría un país asiático. Sí, uno que empieza por chi y termina en na, por ejemplo. No, por ejemplo, no. Por ejemplo. No, no por nada, ¿eh? Por nada, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hacen los chinos? Para... los chinos pues que tienen unas costumbres alimenticias y de, y, y de relacionarse con ciertos animales yeah. que no mantienen ciertas distancias prudenciales que deberían mantenerse no lo sé, imagino que por ahí van los tiros José Miguel, Sí, imagino eso por es. cierto no sé si tiene nada que ver, que no te lo he dicho antes pero eh, iba, iba a abrir el balcón del despacho ¿Sí? y hay una, hay una paloma aquí muerta, no pasa nada, eso no tiene nada que ver ¿hay ¿no? una ha paloma muerta? una paloma aquí, que se no, 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 me... pues, ¿Sí? ha cerrado, digo por si acaso ayer no estaba yo te, te lo digo, yo te, te lo dejo. Además, ha hablado de gripe aviar y tal. Y... Creo que es un misterio. Había un, un corto o un libro en el que se preguntaban dónde morían los, las aves en las ciudades. Porque sí. se ven, pero se ven de manera muy escasa en relación al gran número de ellas que hay, ¿no? Como si se retirasen en algún sitio secreto. ¿Recuerdas que nuestra historia es la sensación de ser un poco cíclica? Porque hace unos años el H5N5, algo así, que era sí. la famosa gripe A, que en España. Pues por sentido común, por lógica y por prudencia, se compraron aquellos 40 millones de dosis o algo así, ¿no? Y en aquel momento muchas personas pues, estaban la mano eh, a la cabeza diciendo del por qué España destina ese dinero a esas vacunas, ¿no? Bueno, pues en aquel momento, gracias a Dios, no se utilizaron. Pero siempre estamos como la historia repitiéndose una y otra vez. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que quizá. No acabamos de aprender, ¿eh? No acabamos de tomar las decisiones en base a una experiencia, sino que a veces las decisiones que se toman dan la sensación que, que, que responden a otros, otro tipo de tiempos, a otro tipo de, de impulsos, ¿no? José Miguel. Sí. Pero bueno, no me enrollo más Venga. porque quiero dar paso a, a un compañero. Le voy a poner la cancioncita que la semana pasada estuvo aquí en Madrid y, y dijimos eh, Carlitos enchufa el cable por favor eh, una misión que tenía que hacer enchufar el cable al router entiéndeme es peligrosa pero lo justo tampoco tiene dificultad agujero cable no hay que pensar pero Carlitos él siempre muy voluntarioso que lo escucho por aquí diciendo sí sí con la cabeza él fue y enchufó ese cable el resto es historia se nos cayó otras veces el programa si se nos cae esta noche sabed que volvemos a entrar ¿eh? aquí en esta dirección de YouTube os aparecerá un nuevo directo salís de este y entráis al otro y ahora mismo miles de personas esperando también la entrada, como no, del señor de los cables. Carlitos, buenas noches. Buenas noches, señor de los cables. Buenas noches, doctor eh, Gaona. Buenas. buenas. noches, don Miquel. Tal, buenas noches Carlos? a todos los guardianes. Eh, pobre Paloma, la verdad es que cuando me ha dicho esa de la Paloma, yo me fui de antes ayer y no, y la Paloma no estaba. O sea, seguramente ha sido muy reciente. ¿Verdad que no estaba? No estaba eh, antes de ayer no estaba, que no es una Paloma mensajera. Eh, y a lo mejor tiene el mensaje impuesto. Eh. Pero bueno... Uh, un minuto de silencio lo haremos por la paloma. No, ser no sería blanca, ¿no? No sé, yo a quedo lo sabe. Yo, Miquel, no, es de color gris, es de color gris. Una paloma vulgar. La paloma o vulgar no, por, por el color, por el cita. Pero bueno, todas las palomas son palomas, ¿no? Eh, así que un saludo para, para, para la paloma y los familiares. Eh, guardianes, que hoy nos lo vamos a pasar muy bien eh, encerrados en la Gran Pirámide. Y la gente se pregunta, ¿y por qué ese título? Pues ya lo iremos viendo, ¿no? A lo largo de la noche. Eh, doctor, a ver, tengo Cuéntame. que leer lo que dice la gente. ¿eh? A lo mejor me a dice, ver. ¿por qué lo lees? La gente me dice que estás muy joven, que no sé qué te ha pasado, que estás muy guapo. Que lo que dice la gente. Ah, te veo distinto que hace tres días, no sé qué has hecho. ¿Algo has hecho, ah, no? ¿Cortan el pelo? Cortan no, yo leo pelo, lo que no, dice la no gente. No tiene o sea, si la, bueno. bueno, la, la gente está preguntando, el pelo. ¿Se, corta el ¿se ha cortado el pelo? Sí, se ha cortado el pelo. No, es lo que parece, se, perfecta, se ha el pelo. Lo que parece es lo que es. Ya lo sé, pero bueno, que hay guardianes que se lo preguntan, ¿no? Lo no dudaban. Se ha hecho un cambio, pero no sabemos cuál. A veces pasa o cuando ve a alguien y digo, ha ¿Ah, hecho es algo, pero no sé qué, ¿no? Pues eso, que el doctor eh, se ha cortado el pelo. Eh, guardianes, que eso, que acordaros, eh, importante, siempre, el dedito para arriba, el posicionamiento para que este programa llegue a muchísima gente, a muchísimas casas, a muchísimos salones, a muchísimas tablets, móviles, televisiones y donde haga falta. Así como la suscripción al canal de La Reunión Secreta Siempre con la campanita, la notificación Para que estéis eh, atentos Y al loro de todas las cosas que se hacen Que son muchísimas aquí En La Reunión Secreta Doctor, ¿sabes que hoy ha hecho un día estupendo aquí en la Costa Brava? Y sí, aquí está... también, ¿eh? En Madrid, ah, un día Madrid, ¿no? fantástico sí. Bueno, es que la semana pasada Llegamos a pasar frío y todo, ¿eh? La verdad es mentira, ¿no? Pasábamos un sí, día claramente. de 28 grados a, a pasar frío por las mañanas íbamos ¿eh? ahí con, la, con los pañuelitos y las bufanditas, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tal allí? ¿Tenéis eh, mucha playa y mucha historia o no? Tenemos muchas playas, muchísimas. Son playas pequeñitas, son calas. Pequeñitas, pequeñitas, pero tenemos muchas. Está rodeado de playitas. A ver si viene un día, doctor, y vamos ahí... Pero no tenéis metro. Ay. No, metro no nos hace falta. Aquí vas todo caminando. O sea, todo está cerquita, <laughs> bueno, bueno, bueno. todo está cerquita. ¿Pero que te estás picando por algo o tal, no, 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 sé. no, no, no. A ver si tenemos algún día tus huesitos bañándose en la playa. ¿no? Lo retransmites en directo. Y así, pues bueno, eh, bueno ¿subiríamos o bajamos la audiencia con eso? Yo creo, creo que sí, metamos, carlitos Carlitos tiene sí? un buen. Sí, carlitos tiene gancho. Carlitos tiene gancho. Efectivamente. Es decir, eso se tiene, tiene o no se compra. Tú no, no puedes en Amazon no, comprar gancho. No, no, es eso se tiene. Carlos, sí, sí. ¿tienes gancho? Los cables, no, no, sé, no del todo no bien, sé. pero gancho sí. Carlitos, gancho, di eso del, del, tweet, del, del Twitter, del dedo, del todo esto, porque mm. tenemos un invitado que, se, que me los quitan de las manos, por Dios. Vale, pero claro que sí. Acordaros, hoy lanzar vuestras preguntas como siempre en el hashtag de la reunión secreta traéis del Twitter, que soy todo ojo, y también en el chat de, del directo aquí en YouTube, ¿no? Y, y vais a tener que lanzar muchas preguntas. Acordaros lo que os estoy diciendo. Muchas preguntas porque yo iré lanzando a los próximos invitados que vamos a tener, eh, que hoy no sé si serán muchos, serán pocos, pero son los invitados que seguramente mucha gente quiere ver. Entre ellos el doctor eh, Morino, que la semana pasada tuvimos esos problemas de conexión, eso sí. Lo pasamos estupendamente, ¿eh, doctor. O sea, problemas sí. de conexión hubo, pero lo que nos reímos con los mecenas que vinieron y todo fue pues súper divertido. Es verdad, es verdad. Y además fue muy llamativo que a pesar de que se cortó y tu tuvimos que hacerlo en dos etapas, en la segunda etapa se adhirió el mismo número de personas que en la primera. Es decir, no se desenganchó nadie. Que yo imaginaba que al haberse cortado pues se iba, iba a bajar evidentemente el número de personas. No, pues no. No, no. ¿Y qué te hace Me pensar que, era la, era la, que eran las mismas? ¿Qué te hace pensar que eran las mismas? Cuidado con esa pregunta que te acabo de lanzar. O sea, a lo mejor Bien. eran las mismas. No sé. bueno, o, o parecidas al menos, pero estaban, estaban. El, <laughs> el número, <laughs> número, el número. De Carlitos, lo... sí, vamos sí, con está. nuestro primer invitado. Ah, ya lo tenemos. Bueno, lo tenemos, ¿no? no? No, 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 no. Vale, vale. A, vale. a mí que le está diciendo. Te, estás, te estás Venga, car, Carlitos, Carlitos, no, que solamente quiero que digas lo del dedito y esas cositas y pa, para lo último y, bueno. y recordar lo del Twitter. Venga, que vamos. Bueno, vamos a decirlo otra vez. Yo lo digo, pero eh, yo me he tocado botones, luego no se acuerda que lo he dicho. Pero vuelvo a decir, acuérdalo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vamos a contar hasta tres: tres, dos, uno, cataplan. El dedito hacia arriba, siempre importante. Me encanta ver deditos. Doctor, al el dedito. Venga, sí, 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 le, hoy, hoy, de verdad que sí. Hoy sí que me he acordado y le he dado, porque se me olvida darle al dedito en de nuestro propio programa, pues la verdad que es pecado. Bueno, es, bueno, esas cosas pasan, no te preocupes. Y también la suscripción al canal y también las preguntas a través del hashtag de la reunión secreta. Y si queréis seguirnos, que las perditas, hoy oh, la gente me está diciendo, pero hoy no hay perditas, sí que hay perditas. Será la parte final. Ahora hoy cambiamos ahora, un ahora, poco, ahora, el ritmo Y son las perditas que podéis ir siguiendo a lo largo de la semana. Perditas, señor Miquel, que son maravillosas, que son increíbles, que todo el mundo las comenta. De hecho, cuando pone un tweet estos... Miles y miles de personas comparten ese tuit. Oh, es alucinante, ¿no? Entonces, acordaros en el, en el Twitter de arroba eh, LRsecreta, que es la de la reunión secreta. Nuestro Twitter, que superamos ya hace tiempo los 100.000 eh, seguidores en el Twitter. No sé ni por dónde vamos ya. Eh, yo a Miquel, lo he repetido tres veces todo. repitió repetido el dedito, he Yo creo que la, está bien, Pero ¿no? No, re, no repitas más. <laughs> ya está todo dicho. Venga. Ya está todo dicho. Carlos, Ahora tenemos a otros, Martín Moreno. Venga, ¿qué va a hacer al doctor Marín Bono, el niño muerto? Venga ya. ¿Ah? Tenemos a Javier Sierra. Javier Sierra, muy oh, buenas noches Javier. Oh, buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí y además de estar aquí, de estar aquí, de estar en la reunión secreta con vosotros ¿Ale? Aquí al lado de la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá, verdad. En fin, tenía muchas ganas de. Igualmente, igualmente. Siempre por... nos gusta Javier a mí encontrarnos, ¿verdad? Nos sí, damos siempre tiempo. un abrazo. Nos conocemos hace ya la tira de años. Así a lo tonto, mucho, ¿eh? Hace mucho a lo tonto, a lo tonto, pues fíjate, yo creo que desde, desde que cambiamos a, de milenio, o sea, prácticamente 2002, 2003, más o menos por ahí, efectivamente, por lo menos 20 años, yo creo. Sí, qué, sí, qué sí, barbaridad, sí. qué barbaridad. Bueno, hemos puesto en honor a tu obra literaria, ¿no? El nombre del programa que hoy, Encerrados en la Gran Pirámide. Eh, no creo que haya necesidad prácticamente de presentar a Javier... Pero vamos, Javier Sierra, premio, premio Planeta 2017, ha sido el primer escritor español que ha encabezado listas eh, de los libros más leídos justamente en el New York Times, uh, numerosos premios literarios a nivel internacional por multitud de sus obras. Recuerdo que una vez te mandé una foto que iba por la quinta avenida, eh, no era eh, eh, Barnes Noble, pero era otra también bastante conocida, eh, eh, todo el escaparate, todo el escaparate estaba lleno de libros, pero todo, ¿no? No es que hubiese muchos libros y entre ellos, mirando de una manera cauta, saltara un libro. Y, Mira, oye, un librito y dije No, 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 no. Me llamó la atención que veía una hilera de libros de Javier, ¿no? Puestas eh, a lo largo de, de, pues, de un metro o un par de metros, ¿no? Todos de tu, de tu obra. Y me sentí muy orgulloso. Diciendo, yo lo yo conozco, ¿verdad? Su... Un cartelito en la quinta avenida con una flecha diciendo yo conozco a este el primer impresionado eh, fui yo cuando, cuando eh, en el año 2006, sí. que aquello fue en 2006, se lanzó la cena secreta en uh -huh. Estados Unidos y se lanzó, eh, pues fíjate, como si ya fuera un bestseller, esto es una cosa muy curiosa muy de los americanos, muy que quizá en fin, deberíamos incorporar nosotros también en nuestros propios lanzamientos de de libros o de otro tipo de productos. Ellos, seis meses antes de que tuvieras ese escaparate, eh, dentro de, de la propia editorial y en el sector editorial, etc., ya me presentaban como el superventa Javier Sierra. No había vendido un libro, no lo había vendido, pero ellos ya estaban convencidos de eso y lo presentaban y convenciendo así. al público. Y, y recuerdo que, que en esa fase inicial eh, me hicieron volar a los Estados Unidos, tuve varias reuniones, por ejemplo, con la gente de Walmart. Ah, los claro. grandes supermercados, porque dependía de lo que yo les contara a los de Walmart, que el libro entrara en la red de supermercados o no. Fíjate qué presión, ¿no? Y la gran pregunta que me hicieron cuando tenían ya las galeradas de, de aquella cena secreta de los directivos de la cadena era, oye, pero esto es ofensivo contra el cristianismo. Cuidado, ¿eh? Claro, porque ¿Por el título del libro claro. incitaba quizá o al menos hacía surgir alguna duda al respecto, ¿no? Y a ellos les preocupaba sobre todo la red de supermercados de la América profunda, en especial del cinturón de la Biblia, que es una zona muy concreta del, del sur claro, de, claro. de los, de sí, los sí, Estados famoso, Unidos. Exacto. Bible Belt. Eso es. Eh, y a ellos les preocupaba mucho porque allí estaban muy enraizados y un libro que pudiera resultar ofensivo o, o, Uf, en fin, pudiera ser una catástrofe este, exacto, económica ser una catástrofe para ellos. Pues claro, Walmart, para aquellos uh -huh. que no lo sepas, es una gran cadena de supermercados, Yo, de hecho, en eh, Nueva York compro en Walmart muchísimas veces, exacto. hay, bueno, es como otras cadenas que hay, ¿no?, eh, en España, en el que también además venden eh, alimentos, eh, medicinas, medicinas medicina en la todo. parte del drugstore, en, munición, algunos, en algunos estados, en algunos efectivamente, estados. Eh, televisores, electrodomésticos, eh, cosas de papelería y además, lógicamente, en muchos sitios venden libros, películas, juguetes, etc. Con lo cual, eh, efectivamente, es un negocio multimillonario en el que lo que faltaba era <laughs> sabotearlo, ¿no? Sí, sí, imagínate. Pero pues, no ocurrió. No, sí. no, no no ocurrió. No ocurrió yo... el libro no sí, tiene sí. ninguna no yo les expliqué, les expliqué lo que más o menos contaba en el libro eh, recuerdo que fuimos a una cena en delaware eh, donde Uy. les coloqué una reproducción de la última cena de leonardo da vinci y les estuve explicando pues los hallazgos a los que yo había llegado y que ponía en boca de los protagonistas de la novela claro había momentos delicados no porque de repente les hice ver y aquello les sorprendió mucho esa última cena que en Estados Unidos también es muy famosa y también muchos de estos eh, viejos cristianos tienen colgado eh, claro, una un una clásico, en, su... ¿no? en el salón del de... comedor eso es. Es eso típica es. eso es pues de repente les hice ver que Leonardo pintó allí a Jesús de Nazaret y a sus doce acompañantes como hombres no como hombres santos sino como hombre, sin halos de santidad, que ni siquiera el propio Jesús de Nazaret tenía halos de santidad y que no estaba instaurando el sacramento de la Eucaristía, que era para lo que se pintaba la mayoría de las cenas. Y ellos dudaron, incluso hubo alguno que... Oye, que con el móvil empezó a buscar a ver si, si la imagen que ya había llevado de la última cena estaba trucada, porque, porque no había caído en todas claro, esas cosas. Claro, Pero bueno, ya claro. se dieron cuenta de que eso estaba más Estaba ahí, más desprovista de aquellos elementos de santidad. Eh, simbólicos, sagrados, de santidad, etc. Uh -huh. más más. De hecho, tuvimos hace... ¿Cuándo fue? Yo, Miquel, hace una semana, 15 días. Ana Máfé. Eh, buenas noches, Ana claro. Ana Máfé, claro, claro, claro. la estuvimos entrevistando. Como bien sabes, es una de las mayores expertas a nivel grial. internacional uh -huh. sobre el santo grial. ¿no? Le estuve explicando justamente qué es lo que. Cómo, cómo podría haber sido en su día, seguramente, muy probablemente, aquella última cena. ¿Qué podrían haber comido? ¿Qué podrían haber bebido? Esos pequeños detalles de. de bueno, incluso hasta de la sobremesa, el tipo de vino, el tipo de pan. El tipo de base. ¿Sabes sí? lo que me llamó la atención? Lo que nos comentó, que estamos acostumbrados a ver esas representaciones pictóricas de una cena de hombres y que era una cena familiar, posiblemente, con mujeres, con los niños. A mí me llamó poderosamente la atención. ¿Qué sí. piensas? Bueno, si nos vamos al espíritu de lo que nos cuentan los Evangelios, evidentemente aquello se realizó en la casa de José de Arimatea, que era una, una vivienda digamos, de alto standing. Sería como una vivienda del barrio de Salamanca, en Madrid, ¿no? Donde se invitó a, a Jesús y a los doce. Pero una vivienda de alto standing en aquella Galilea del siglo I era una vivienda muy concurrida. Evidentemente había mujeres, había niños, había sirvientes y, y había un ambiente que era más festivo claro. que no el de la solemnidad que ha llegado hasta nosotros claro, a través claro. del arte. Otra cosa es, y aquí entraríamos en en un debate de, de mucha carga de profundidad, si la imagen que nosotros tenemos de la última cena está absolutamente mediatizada por los textos de San Pablo. San Pablo es el que nos da más detalles en los evangelios sobre lo que ocurrió en ese episodio de la vida de Jesús. Y San Pablo no estuvo. No estuvo, no fue testigo. A San Pablo se lo contaron. Eh, Antonio Piñero, que lo conocéis muy bien y que, que es uno de los máximos expertos en el Nuevo Testamento de, de este país, él eh, sugiere que lo que eh, escribió San Pablo lo hizo a partir de una visión. San Pablo era un, un visionario, un vidente. Eh, recordad lo que le ocurrió camino de Damasco cuando se convierte, sí, ¿no? Se, se cae conviene. del caballo, escucha una voz en la cabeza uh -huh. y de repente cambia su vida 180 grados para convertirse de perseguidor de los cristianos en defensor a ultranza de los cristianos. Esto bueno, ya habla ver... de un tipo de. Bueno, doctor, o sea, San Pablo habla de, de una idea iba neurona, solo. Ahí, ¿no? Iba solo. Iba solo. ¿Te iba solo. has dado cuenta la coincidencia en muchas ocasiones uh -huh. eh, en el que aunamos la soledad con las revelaciones espirituales, eh, Mahoma, por ejemplo. Además, muchas veces sitios de altura, en los que ya estábamos un poquito en temas neurológicos, ¿no? Sí, de, sí claro, claro, sí aunando soledad, con quizá baja oxigenación y produce estados alterados de conciencia, en los que es más fácil quizá conectar con otras realidades espirituales, ¿no? Eh, es, es interesante, pero es que... casi todos los profetas... Eh, parten de, esa, de ese aislamiento que les permite en un momento dado conectar. Es que el contacto con lo trascendente eh, pasa necesariamente por el aislamiento sensorial. Cualquier trance, cualquier visión, cualquier eh, profeta, mesías, vidente, eh, casi casi está en, en la oscuridad, en una cueva, encerrado, aislado del mundo, con los estímulos completamente cercenados, los estímulos exteriores. Es como si de repente, y yo no soy experto en el cerebro como tú, pero... Es como si de repente el cerebro humano eh, necesitara comunicarse. Necesitara, es, es un órgano de comunicación. Es eh, un nódulo de Internet. No sé cómo explicarlo. ¿no? Y cuando le cortas todos los mecanismos, busca como sea como la sea. comunicación. Y claro, se comunica con algo que ya no es físico, sino que está por encima de lo, de lo físico. Efectivamente, sí. Eh, es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Justamente venía esta semana... Quizá la, lo hayas leído eh, un estudio sobre los microtúbulos y el posible origen cuántico de la conciencia dentro de esas neuronas, unas estructuras muy pequeñitas. Es una teoría que viene arrastrando desde hace tiempo. Stuart Hameroff es un anestesista de la Universidad de Arizona, al que además conozco personalmente. He estado con él un montón de veces en Nueva York, en Portugal. Bueno, a cada sitio hemos coincidido eh, en numerosas ocasiones. Y uh, just, eh, lo tiene, además, es una teoría que ha desarrollado uno, con uno de los grandes matemáticos premio Nobel, Roger Penrose, bueno. uh, y está tomando cada vez más, uh, más cuerpo esa teoría. no eh, Sí, en las neuronas, pero la neurona quizá actuaría como un, una, un sustrato para crear esa consciencia no dentro exactamente, sino de una manera que el cual sería, el cual sería conector? sorprendente. Claro. Exacto. Un código se conectó. Eso, nosotros ahora, en, en esta época tan peculiar que nos ha tocado vivir a nuestra generación, empezamos a comprenderlo un poco mejor gracias a la tecnología. Uh -huh. Una cosa es el ordenador con el que tú trabajas y otra cosa es la información que maneja el ordenador que puede estar en una nube. Por lo tanto, eh, es obvio que tú necesitas un soporte, un, un canalizador, un, un vehículo, pero eso no hace más que recibir una información que no está dentro del ordenador, está afuera. ¿Eso conecta con las teorías de Jung? Absolutamente. Claro, los arquetipos, la conciencia colectiva y el por qué muchas personas en distintos lugares del planeta, aunque no estén conectadas, comienzan a pensar de una forma similar. Claro, eso explicaría muchas cosas, entre ellas, entre ellas algo que a mí me fascina que es, por ejemplo, el origen del arte. Viajamos 70.000 años atrás en el tiempo, que es lo que ahora, por las últimas dataciones en cuevas prehistóricas, eh, sitúan en las, los, las primeras manifestaciones artísticas del ser humano. Eh, encontramos ese tipo de pinturas muy, 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 muy antiguas en la península ibérica. En, en Cantabria, por ejemplo, en la zona de Monte Castillo, en Puente Viesgo, pero también lo encontramos en Cáceres, en Extremadura, donde hay una cueva con pinturas que tienen 64-65 mil años de antigüedad. Y lo que pintaban aquellos antepasados nuestros eran morrejillas, eh, soplaban las manos y quedaban las manos allí eh, eh, sobre, sobre la, la, la piedra. Mucho más tarde empezaron a dibujar ya animales, bóvidos, en fin, lo que veían a su alrededor. Bueno, pues esas rejillas y esas manos, esas mismas formas geométricas, aparecen a la vez, hace 70.000 años, en Sulawesi, en Indonesia. A la vez, lo mismo. Exacto. ¿Cómo lo explicas? Evidentemente, hace 70.000 años, si creemos la, lo, lo que sabemos de, de la historia humana, era imposible que hubiera una migración. Eh, de un punto a otro del planeta y que hubiera una conexión entre los cántabros antiguos eh. y, y la gente de Sulawesi. Si pintaban lo mismo, probablemente es porque accedían a la misma nube, porque tenían esa conexión esa de conciencia, efectivamente. En, en los años 20, fíjate, hay un tal Kluber, lo digo para los que les encanta este tipo de cosas, uh -huh. con K y con V, en el que uh, establece que hay una serie de pautas. Comunes en los humanos a la hora, por ejemplo, de tener alucinaciones. Es que me lo ha recordado con lo de la rejilla, la rejilla en espiral. Claro. Bueno, y otra serie de patrones que quizá por la arquitectura cerebral o quizá por esa arquitectura cerebral y también por esas interconexiones invisibles somos capaces de transmitir de alguna manera información y además explicaría muchísimos fenómenos. Fenómenos que, por otro lado, quizá también por nuestra evolución y nuestra, nuestro cambio de manera de ver el mundo. Y Yo creo que eh, a veces nos creemos dentro de esa modernidad, lo equiparamos a mejores, como que... Uh -huh. Pero muchas veces, tú que eres un estudioso infinitamente más que cualquiera de nosotros, sobre otras épocas del ser humano, ¿no? Eh, esos seres humanos que veían el mundo de una manera mágica, ¿era menos real acaso? No, no era menos real. De hecho, eh, si me apuras, y yo sé que esto va a sorprender igual a algunos guardianes, era más natural la forma de pensamiento. Fíjate, hay algo que nos diferencia a, 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 en fin, a la gente de nuestra, de nuestra cultura en estos momentos, la, lo que es la civilización moderna, de todas las antiguas civilizaciones. Es el sentido del tiempo. En la antigüedad el sentido del tiempo siempre era circular. Todo regresaba, era un eterno retorno. Porque lo veían en la naturaleza, veían que todo era un ciclo continuo, eh, a la primavera le seguía la, la, o sea, el, la estación ya de, 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 del otoño, del verano, en fin, todo era el eterno retorno. Nuestra civilización entiende el tiempo en línea recta. La flecha del tiempo no es circular, es en línea recta. Y eso hace que sintamos esa sensación de orfandad, por ejemplo. que tiene nuestra cultura. No tenemos el referente. Como no vuelve nada, no tenemos ese referente. Y hace que comprendamos nuestro mundo de una manera completamente distinta. ¿Era más real el mundo antiguo que este? No. Eran sentidos del tiempo distintos. Yo creo que eso explica sí, mucho La permanencia de, la de las cosas. ¿verdad? Sin duda. Ah, el, el desechar también. Yo creo que va también en nuestra filosofía moderna, el desprendernos de las cosas eh, por otras nuevas en vez de... Y no me estoy refiriendo al reciclaje puro y duro de las materias, que eso es fantástico, ¿no? Recuerdo, fíjate, en una ocasión, y no hace muchos años, me encontraba en Bamako, eh, almorzando con los salesianos en el eh, colegio eh, Père Michel. Y bueno, los salesianos fantásticos, además. era... Bueno, me recuerda un poco a lo de la última cena, ¿no? Es decir, uh -huh. estaban almorzando, me presenté, y dije, venga, siéntate, hicieron un hueco, tal. Al rato llegó otro. Empezaron a cortar los filetes, o lo, no recuerdo lo que estaban comiendo, pero por la mitad para dárselo al otro. Pero luego llegó más gente e iban compartiendo, cada vez les quedaban los pobrecitos menos, ¿no? Había pero, que comer deprisa. Sí, había que <laughs> comer deprisa. Pero bueno, lo que me refiero es lo, lo generosos que eran, ¿no? Uh -huh. Estos salesianos, por ejemplo, en las camionetas no llevan aire acondicionado para llevar 100, pequeños detalles, ¿no? Y, y os ¿y por qué no habéis comprado la camioneta? Pabaco, tengamos unos cuarenta y tantos grados de media prácticamente a lo largo del año. Eh, húmedo, hace un calor tropical oh, tremendo, ¿no? Y no llevan aire acondicionado, no solamente para ahorrar sino para tener un mejor contacto con las personas que le rodean, no ir tipo de europeos blancos con las ventanillas cerradas mirando a todo el mundo desde dentro de, del todoterreno, ¿no? No, pero a lo que iba a la conversación, uno de los sacerdotes mientras comía, dice, ¿sabes, José Miguel? Todo esto empezó, es que lo acabo de poner con los, con los VIX. Me dijo, ¿Los VIX? Bueno, de las primeras cosas, en Occidente comenzamos a tirar, una vez que se gastaba. No se arreglaba, se tiraba. Y esto, empezamos la conversación, lo hicimos extensivo a las relaciones de pareja, si no funciona, se tira, en vez de se arregla, ¿no? Y de repente empiezo a reflexionar, ¿no? Lo de los pic, es verdad, es decir, no existía prácticamente nada que cogía y se tiraba, todo se arreglaba, la ropa se remendaba, eh, el carril, los juguetes también se arreglaban y eso le da un valor intrínseco además a todo, ¿no? Y, y seguramente era contagioso al resto de las esferas de, de nuestra es, vida. Es muy emocionante, por ejemplo, eh, echar un vistazo a los testamentos antiguos que se conservan en, en este país. ¿no? El, los más antiguos probablemente son los que tienen ahora unos mil años de antigüedad. Uh -huh. Se redactaban, pues, en el Reino de Aragón. Se conservan unos cuantos. Y en esos testamentos ves lo que la gente legaba a sus descendientes. Legaba los utensilios domésticos. Claro, claro. O sea, los cuchillos, los cuencos, eh, las cosas que hoy nos parecen más insignificantes porque las compramos en una tienda sueca y las desechamos al día siguiente, ¿no? Con, con, con extraños nombres escandinavos, eh, sí, cierto. bueno, es, eh, diabólicos, nombres diabólicos. Bueno, pues eso en el mundo antiguo era sagrado era lo que tú le legabas a, a la siguiente generación, ¿no? Claro, todo eso evidentemente ha desaparecido. Hemos construido esta civilización consumista y estamos en, en auténtico peligro, precisamente por haber asumido esa flecha del tiempo unidireccional y no darnos cuenta de que las cosas vuelven. ¿Qué ocurrirá? Y estabas dando noticias, estabais dando noticias al, al inicio de, del programa, eh, que son todas tremendas. Quizá la naturaleza de aquí a, no sé, cientos, trescientos años eh, impondrá el orden y dirá, cuidado, sí, que soy cíclica, que vuelvo. Sí. Y ahí nos tendremos que plegar, porque aunque no nos lo creamos, esta es una lección muy importante. Somos parte de la naturaleza. Luchamos todos los días, si te das cuenta, José Miguel, por separarnos de la naturaleza. Así es. Ponemos vidrios en nuestras ventanas para que no entre el aire de fuera. Tú lo has dicho muy bien con lo de la furgoneta de los. De los salesianos. ¿no? Ponemos esos, esas barreras continuas para separarnos de la naturaleza y estar por encima. Pero somos naturaleza. Sí, que efectivamente. Vamos a lo que íbamos es que esas personas en aquellos años pensaban de una manera muy distinta respecto al mundo, respecto a lo espiritual. Lo tenían tremendamente integrado. Eh, no sé cómo, cómo de miedo a la muerte, por ejemplo, tendrían. Bueno, la, Yo, hablaba más de la muerte que nosotros, José Miguel. Claro. Ese es un punto nosotros vivimos de espaldas a la muerte. Bueno, eh, vamos antes, a ver, es algo es horrible. horrible. No, no lo menciones, no lo hables exacto, de ello. Exacto. Tal cual, tú ¿no? lo estás viendo sí. en, en sí. Ucrania. Es decir, lo que tú estás viendo cuando vas a Ucrania, sí. no tiene que es la verdad, es decir, la realidad, eh, no tiene nada que ver con lo que se cuenta en los medios de comunicación aquí. Aquí todo está edulcorado, Inclu incluso cuando nos enseñan un, un muerto, se cuida mucho de, sí. de la sí. estética del muerto. ¿no? no le estás viendo la cara. Eh, eh, no, 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 no ves la crudeza de un impacto de bala, no ves una mutilación. Me llamarán bestia uh -huh. pero yo preferiría que enseñasen la crudeza de la guerra y que la gente, yo sé que muchos pueden decir y también es parte cierta en el que, bueno, te puedes insensibilizar con, uh, de ver muchísimo este tipo de cuestiones pero por otro lado, el ver la guerra descafeinada, creo que es un gravísimo error, y llega Llegas a idealizarlo, llegas a, a creer que es una cuestión romántica. ¿no? Yo, como sabéis, he estado en alguna guerra ¿eh? y la guerra son fracturas expuestas, vientres con las vísceras también eh, fuera del organismo, El con, olor. con seres todavía que están vivos. ¿no? Uh -huh. Tengo unas imágenes que no sé poner algún día, pero de la morgue, por ejemplo, de Mostar. Bueno, la morgue, perdón. Era una casa deshabitada, llena de agua, con donde estaban los cadáveres apilados de niños, bebés. Hombres, mujeres, soldados, ¿no? en el que tenías que ir saltando entre los cuerpos, chapoteando en ese agua pútrida por, otra, por Pero, otro tipo José de razones. Que... Entre paréntesis, el, sí. el sepulturero era el único que pasaba los callejones de francotiradores, <laughs> vestido de blanco, con toda parsimonia. Tengo unas imágenes de aquel tipo, era increíble, era para hacer un cuento, o al menos un cuento corto o una. El tipo iba con las manos en los bolsillos. Mira, imaginaos de repente en una de las eh, calles de Mostar, eh, con todos en cada calle a tu derecha, los croatas disparando, ¿no? Y grandes carteles advirtiéndote, Patsy, sniper, cuidado, sniper, eh, francotirador, ¿no? Y el tipo este cruzaba con las manos en los bolsillos, con una bata blanca, mientras todos salíamos, vamos, pispa que te quiero, no, lo siguiente, ¿no? De hecho, muchas veces las piernas se, se te quedaban congeladas, agarrotadas. Porque escuchaban los tiros. Y el que iba adelante, cuando cruzaba, escuchabas que le acababan de disparar. Escuchabas... Tac, tac". Dios santo, ya tengo que cruzar yo. Y el tipo iba tranquilamente. No sé si porque le respetaba, nunca lo supe. O por el contrario, porque se había insensibilizado frente a la muerte, le había perdido el miedo. Pero iba caminando lentamente con, las, con su bata blanca. Evidentemente se podía ver a, a centenares de metros, ¿no? Con las manos en los bolsillos, caminando, mirando para adelante, y todos con las manos en la cabeza diciendo: Dios mío. Recuerdo que había muchas veces eh, corresponsales de guerra, ¿no? de una, con la BBC, con los chalecos antibala, cascos, etcétera, etcétera. Y se ponían ahí fijos para grabar a la gente que los francotiradores le daban. ¿no? Se ponían como buitres es ahí a piñón fijo, diciendo, a ver si le dan alguno y tenemos la imagen del día. Yo, Miquel. Me estás no, no, poniendo? no. Eh, eh... Javier, tengo 40 millones de preguntas. Venga, pero antes de hacerte la primera, Vengo vamos a dar paso a... a Carlitos, que tiene cacao que hacerte y ahora te cuento. Sí, sí. Bueno, hola, eh, Javier, un placer eh, tenerte con nosotros una vez más en la reunión secreta. Eh, de hecho, no lo habíamos dicho a nadie y cuando has aparecido ha explotado la red social, de pronto, en los hashtags en la reunión secreta, de pronto, cataplum, eh, comentando: eh, Sí, la verdad es que eres eh, la gente te quiere y lo sabes. La gente te quiere. Eh, te voy a contar varios secretos de mí, vamos a hablar un poquito de mí, aunque estés tú aquí vamos a hablar de mí <laughs> eh, eres de las pocas personas que realmente puedo pasar horas y horas escuchándote y me noticias o sea, es una maravilla escucharte recuerdo cuando era pequeñito que ya te veía cuando salías en un programa, hace mucho tiempo que hacías una sección de cosas de misterio y me pasaba horas y horas de He hecho yo vivo en la Costa Brava y estoy relativamente cerca de un pueblo que se llama Ultramor, que tú conoces muy bien que estuviste es bien, escribiendo claro. el final de uno de tus libros, ¿no? Eh, sí, bueno, mi familia en... no sé si me lo perdonará alguna vez, Carlos, porque <laughs> eh, yo elegí ese pueblo para pasar un verano con, con los niños y con mi mujer solo por el nombre. No, no, no había estado nunca, ¿no? Pero, pero claro, un pueblo que se llame Ultramort tenía que ser, mmm, vamos, la bomba, ¿no? Y efectivamente nos instalamos allí en una masía y pasamos un verano en el Ampurdán maravilloso. Ultramort, para los que no sepan, significa ultramuerte, ¿no? Ya como, Claro, claro. Como es más el, allá el de la muerte, ¿no? Claro. Eso, uh -huh. Exacto. Y recuerdo que estuviste pues una temporada pues, eh, acabando ese libro y yo, que pasaba muy cerca, cada dos por tres, eh, por ultramor, eh, dije: eh, Javier, estar aquí. Pero no me atrevía tampoco a decirte nada y tampoco voy a molestar al hombre. ¿sabes? Eh, vamos, <laughs> que fue una experiencia muy bonita. Evidentemente, me leo todos tus libros, igual que muchos guardianes que ahora están comentando en el hashtag de la reunión secreta. Por ejemplo, eh, Javier, de todos tus libros, ¿cuál es con el que mejor te lo has pasado? bueno es difícil de decir porque yo lo paso mal con mis libros es decir eh, lo paso muy bien investigándolos y lo paso mal a la hora de, de ensamblarlos de, de escribirlos no pero quizá en el que me, en el que se, me sentí más llevado por el libro y, y hasta sus últimas consecuencias fue la dama azul que es eh, una novela en la que cuento la historia de un personaje histórico real de la época de Velázquez y de Felipe IV, que es Sor María de Jesús de Agre, de un personaje bueno, que al doctor seguro que le fascina, sí, sí. que era esa monja capaz de estar en dos sitios a la vez. Se le atribuyó la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas. Sin salir de la celda de clausura en la que ella estaba en Ágreda, en la provincia de Soria. E incluso hubo un informe oficial de 1630 donde se contaban estas cosas y que a mí me sirvió mucho de inspiración para aquello. Ese quizá es el libro en el que disfrutaba más porque el propio libro me llevaba. En los otros he tenido que marcar muy bien el camino. Y, y yo, Miquel, y antes, si me permites, otra pregunta sí. que la gente se repite mucho también en el chat del directo. De todos tus libros, ¿cuál es el que te gustaría que fuera llevada al cine, la historia? Pues mira, eh, yo te diría que un libro maravilloso para llevar al cine, que ha habido varios intentos, por otra parte, pero que siempre al final han terminado con el problema del presupuesto, porque es, es caro de, de llevar al cine, es la cena secreta, el que estábamos hablando antes, que se lanzó en los Estados Unidos, ¿no? Claro, habría que construir una ciudad de Milán tal y como era en 1497, eh, habría que, en fin, desarrollar también cómo era el Vaticano en 1497, en la época de Alejandro VI, el Papa Borgia. Eh, tendríamos que poner allí a, en fin, a un artista, evidentemente, como Leonardo da Vinci, en unas circunstancias muy particulares en Santa María de Le grazie y todo eso, eh, cuando se lo explicas a un productor, va... Sumando, ceros, ceros, va haciendo así con la máquina y va viendo que sí, que es muy interesante y muy fascinante, pero también requiere una inversión, ¿no? Bueno, en algún momento llegará. Yo no tengo prisa. Fíjate, mi, mi, mi filosofía con este asunto eh, es que eh, las historias son eternas y que hay que respetarlas, ¿no? Y que cuando se adapten a otros formatos deben estar bien adaptadas. No, no, no vale un. Un camino intermedio. Así que, bueno, llegará eh, quien tenga que hacer ese tipo de adaptaciones. Javier, la cena secreta, la pirámide... Eh, Inmortal. Uh -huh. Sí. ¿Qué sí. Okay, te iba a preguntar? ¿Qué es la inmortalidad? ¿Dónde se Bueno, la inmortalidad es una quimera. Es decir, eh, nosotros lo vemos en la naturaleza, todo continuamente está... Eh, sufriendo su proceso de eh, generación, crecimiento, degeneración, muerte y después vuelve a, a brotar eh, de otra forma, ¿no? Nosotros, al final, tenemos que asumir que nuestra inmortalidad es genética, es decir, que vamos transmitiendo una serie de características a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones futuras. Somos nosotros los que estamos en esas células. Pero no es la conciencia nuestra eh, tal y como la concebimos. Esa conciencia probablemente regresa a esa nube imaginaria de la que estábamos hablando eh, para formar parte de esa gran conciencia universal que yo sí que creo de alguna manera que existe, no sé cómo llamarla. ¿no? Pero dicho esto, dicho, eh, o, sea, o, o expresado este planteamiento de lo que yo creo que, uh -huh. que, que ocurre con la inmortalidad, entiendo que es una quimera muy poderosa. Y que nos obliga a avanzar continuamente en su busca. ¿no? Los, en la Edad Media ya se buscaba la, la inmortalidad. Eh, cuando los españoles llegan a América buscan la fuente de la eterna juventud. Eh, eso siempre estaba ahí. Hoy la buscamos eh, en la cosmética, la buscamos en los tratamientos de rejuvenecimiento, porque nosotros concebimos la inmortalidad no como una vida muy larga donde uno se va haciendo viejecito poco a poco, sino que lo concebimos como una eterna juventud que, que es falso, es decir, no es lo mismo, pero lo confundimos. Por lo tanto, yo creo que ahí eh, lo que hay es una quimera que nos mueve y nos remueve, pero que es quimera. Arriba y arriba. Una quimera en forma, por ejemplo, de Santo Grial o en forma de pirámide. Bueno, tú, claro. un buen día eh, que lo sabemos todos, pero todo queremos escucharte de nuevo. Un buen día entras dentro de una pirámide. Explícalo para o sea, ahora somos el directo más visto, ¿eh? vigila lo que dices, Javier, vigila lo que dices, somos el directo más visto ahora mismo en YouTube. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A qué vuelve una pirámide cuando uno entra? Bueno, fue una historia muy curiosa porque es una historia que empieza con mi fascinación por el antiguo Egipto. Yo desde niño crecí rodeado de libros, de fascículos, de quiosco donde aparecía la máscara de Tutankamón en la portada y impresionado por lo que veía en aquellas en aquellas páginas o en aquellos reportajes que de vez en cuando emitían en televisión. En 1995 tuve la ocasión de ir por primera vez a, a Egipto y sentí eh, lo que los egiptólogos llaman la picadura de la oca. Eh, es esa fiebre que de repente experimentas por un país que te resulta familiar, que de alguna manera reconoces, identificas y en el que te sientes muy bien y, y quieres volver. Volví aquel año 95 dos veces más, en el 96 otras dos. En el 97, en fin, volví a repetir, y en uno de esos viajes del año 97 eh, me llevaron a la meseta de guiza, como en tantas otras ocasiones ya anteriores, y un guía me explicó que Napoleón Bonaparte, en 1799, había decidido pasar una noche en el interior de la Gran Pirámide, no de una cualquiera sino de la gran pirámide de la meseta de Giza, eh, en fin, el monumento más grande construido en el mundo antiguo. Y que cuando salió de aquel monumento, estuvo a solas durante unas siete horas en su interior, cuando salió, lo hizo tan perturbado que cuando sus hombres se le acercaron a preguntarle qué le había sucedido, él respondió que aunque lo contara, nadie le iba a creer. Y guardó silencio toda su vida. Bueno, yo vi en aquello, era entonces un joven reportero, la oportunidad de eh, escribir un buen artículo para alguna de las revistas con las que colaboraba y enredé todo lo que pude para que me dejaran pasar una noche allí. Lo que pasó, lo que pasó fue que estuve durante siete horas eh, encerrado en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Los eh, guardias que me llevaron hasta allí desconectaron el sistema eléctrico como hacen todas las noches, me dejaron a oscuras, solo con una linterna, una botella de agua y un paquete de galletas. Y durante ese tiempo tuve que aguantar eh, los envites de la oscuridad, de la negrura. Hubo un momento en el que lo empecé a pasar francamente mal, porque empecé a sentir que no distinguía dónde terminaban las puntas de mis dedos. ¿Y dónde empezaba aquella negrura? No estaba dormido, no estaba alucinando, simplemente estaba sintiendo una percepción distinta, me estaba disolviendo en la oscuridad. Aquello fue tan fuerte que yo creí por un momento que, que aquello tenía que ser la muerte. Y eh, recuerdo que empecé a, a, a aplaudir, a, a tocar. A crear ¿no? estímulos. Exacto, a crear estímulos para, para notar otra vez que... Que yo era yo y que tenía mis límites, que, que, que tenía mi, mi, mi corporeidad. ¿no? Eh, fue lo peor que pude hacer porque aquello es una cámara de resonancia tremenda. ¿En ¿no? qué sitio exactamente? En la Cámara manera? del Rey. la, la cámara, del Rey. cámara del Rey. La Cámara del Rey es una habitación de 10 metros de largo por 5 de alto y 5 de ancho forrada de granito eh, rojo. Entras por una abertura muy pequeña a ese lugar y por lo tanto la acústica es tremenda, es, es como una caja de resonancia. Bueno, aquellas palmadas estuvieron gravitando sobre varios segundos, aquello me impresionó muchísimo. Y terminé aproximándome en penumbra a la única pieza de mobiliario que tiene esa habitación, que es un sarcófago de piedra. Un sarcófago que tiene dos metros de largo por apenas 90 centímetros de ancho, está vacío que todos los turistas que han ido allí lo han visto y que está en todas las fotografías de la Gran Pirámide. Y yo decidí entrar en el sarcófago, porque pensé que aquel sarcófago me iba a proteger. Fuera estaba como desnudo. De repente podían venir, yo qué sé, las, las serpientes de Indiana Jones. ¿no? Yo, me, me sentía absolutamente a merced de lo exterior. Y me metía en aquella especie de útero buscando protección. Me tumbé y allí me pasó una cosa que fue el siguiente estímulo tremendo que recuerdo, y es que noté que aquel sarcófago tenía mis medidas, que yo encajaba perfectamente. Había perdido tanto la corporalidad, que es como si yo hubiera llenado, como si fuera un líquido, y hubiera llenado aquel sarcófago. Y en ese momento recordé el mito de Isis y Osiris que cuenta Plutarco en el gran libro sobre la mitología antigua, ¿no? de la antigüedad. Cuenta, Osiris, eh, perdón, cuenta Plutarco que Isis y Osiris eran el matrimonio que gobernaba en Egipto y que eran profundamente odiados por el hermano de Osiris, Set, que los miraba en fin, con envidia en la, en la distancia. Set organiza un plan para asesinar a su hermano y casarse con Isis, ocupar su lugar. El plan consiste en convocar a los 72 dioses de Egipto a una fiesta y presentarse en esa fiesta con un sarcófago. Y les dice que aquel de los dioses que se tumbe en ese sarcófago y le quede bien, es decir, que lo llene, ese se llevará el sarcófago. Pasan los 72 dioses por ese sarcófago y a ninguno le queda bien. Es, es como el cuento de, del zapato de la cenicienta. Sí, de la cenicienta, ¿no? sí una versión y, egipcia. Exacto. Y cuando se tumba Osiris, le queda perfecto el zapato. En ese momento, Set echa la tapa del sarcófago, la clava, y lanza a Osiris enterrado vivo al Nilo muere Osiris y a los tres días lo localizará a los tres días ojo lo localizará Isis hará un conjuro dicen que de magia sexual con Osiris hará el amor con Osiris se quedará encinta de su marido y de ahí nacerá Horus después de que Osiris muera, es decir, es lo que hablábamos antes de la inmortalidad, la inmortalidad se conectará a través de Horus. La importancia de ese mito es ese momento en el que se llena el sarcófago. Yo estaba en el sarcófago y estaba sintiendo que lo llenaba y lo siguiente que pensé es quién me va a echar la tapa al sarcófago, ¿no? Me voy a quedar aquí para siempre. Bueno, yo pasé por todos esos procesos durante esas siete horas. Son larguísimas siete horas. Mucho. Y cuando salí lo hice de una manera en... todavía estoy procesando, Miguel, porque escuché, es como si de repente los sentidos funcionaran de otra manera, escuché que alguien estaba abriendo la puerta de la pirámide, que es una, una, una verja, pero que está a muchas decenas de metros dentro de la estructura de la pirámide. O sea, yo físicamente no podía escuchar eso, creo yo, ¿no? pero escucho cómo trastean el candado. Y, y, y aquello me saca de, de ese ensimismamiento. Me voy hacia la pequeña abertura de la, de la habitación por la que he entrado, enfilo la gran galería, a oscuras enfilo un pasadizo de más de 40 metros que es muy pequeño de altura, me voy golpeando, magullando con aquella oscuridad. La, la linterna hacía horas que se me había acabado, estaba en, en total penumbra, y cuando llego a la puerta de la pirámide, está clareando el día, está amaneciendo, y al salir al exterior, supongo que tendría la misma cara que Napoleón Bonaparte. De repente tengo por primera vez en mi vida y única hasta el momento la sensación, y es difícil de describir, de que estoy vivo. De que estoy vivo. De que he salido de la muerte. De que esa oscuridad que tengo detrás de mí, ese pasillo oscuro de la pirámide, es una representación de la muerte. Y ese proceso a mí me lleva durante varios años a... Tratar de encajarlo, porque evidentemente no escribí ningún reportaje de aquello, no, no, de, qué, de qué iba a escribir. ¿no? Estaba más impactado y más asustado que otra cosa. Pero con el correr de los años fui procesando aquello y de repente caí en la cuenta un día de, ¿y si fue esto lo que le pasó a Napoleón? Probablemente. ¿Y si, ¿y si de repente Napoleón, en esas horas, lo que se sintió fue morir? Y cuando salió de la pirámide, lo que sintió fue que había vuelto a la vida. ¿Qué ocurre cuando alguien... Y esto lo sabes muy bien tú, José Miguel, que has escrito mucho sobre FMs, sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué ocurre cuando alguien vive la muerte? La disolución del yo, el que hablabas de que se disolvía. Y cuando lo recuperas y vuelves a la vida, tienes la conciencia de que la muerte no es tan mala. Has vencido el peor de los miedos humanos. Y eso en, en una figura como Napoleón Bonaparte, en una mente condicionada por lo militar, por lo épico, por, por, por lo que después fue Napoleón. Eh, le tuvo que dar una fuerza tremenda. Si él ya ha muerto y la ha vencido, ¿a quién más le va a temer? Y de por hecho, eso Javier se ahora en mismo un personaje tan, tan temerario, sí. ¿no? uh -huh. Ahora mismo nos llega en el hashtag de la reunión secreta Secreto la pregunta que dice: ¿volverías a repetir esa experiencia tan perturbadora? ¿Lo harías? Mira, te voy a contar una anécdota muy reciente. ¿eh? En, en 2019, eh, bueno, perdón, en 2020, eh, estuve en la pirámide otra vez, ¿no? Estábamos en plena pandemia y estábamos rodando. Eh, unos capítulos de la serie Otros Mundos. Y, y yo quería dedicarle un capítulo a la noche de Napoleón en la Gran Pirámide. Y me obsesioné por rodar ese capítulo en la Gran Pirámide. Es decir, quería llevar a un actor que hiciera de Napoleón, otro que hiciera de Kleber, a soldados franceses, llevar un, un grupo de actores y caballos, y, en fin, lo que fuera, a la meseta de Guiza y rodar en, la, en el interior de la Gran Pirámide. Nos dieron permiso eh, para pasar una noche hasta las 4 de la mañana, en el interior del monumento, y meter los equipos de, de rodaje. Subimos todos los equipos hasta la cámara del rey para rodar las escenas con iluminación, en fin, iluminación controlada, todo muy bonito, muy bien. Y yo sabía que íbamos a tener problemas, porque eh, le ha pasado a mucha gente. ¿no? Cuando entras con un equipo electrónico a esa habitación en particular, las baterías se descargan rápidamente. Nadie sabe muy bien por qué, pero eh, se vacían. Y las luces que llevábamos LED empezaron a fallar todas y empezaron a descargarse. Eh, bueno, antes de que se acabara la última, les dije al equipo, no os preocupéis, yo salgo de la pirámide y voy a por nuevo equipo y os traigo nuevas baterías. Y tuve que atravesar la pirámide en absoluta oscuridad otra vez. Y recordé otra vez aquellas sensaciones de, de hace tantos años en, en el monumento. Y volví a sentir un... un un come-come por dentro, que es, que, 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 en fin, que, que es difícil también de, de, de explicar con palabras. Eh, no volvería a pasar una noche la pirámide. Pasé cinco minutos en las galerías y volví a sentir aquel pánico multiplicado porque sabía lo que venía después. Esto entronca muy bien, por cierto, doctor, con el inicio de nuestra conversación, con aquello de cuando el cerebro se conecta con lo superior en aislamiento sensorial. Eh, nada te distrae exacto. y te conectas con lo esencial. ¿no? Pero cuando te conectas con lo esencial corres el peligro de que lo esencial te hable. Sí. Y eso es tremendo, es tremendo. El poder de la oración, el poder uh -huh. de los sitios sagrados, el poder del aislamiento, que si tienes una buena educación uh, particularmente espiritual, pues más o menos sabes encauzarlo. Aprendes a sobrellevarlo, ¿no? Y entronca con la pregunta inicial, si quizá aquellas personas de hace siglos, su realidad era realmente tan distinta, tan poco real, como nos tenemos al día de hoy, que tendemos a despreciarlo, ¿no? Lo que no, lo de ahora es lo auténtico, lo científico, Mira, lo cartesiano, ¿no? Dios. Y sin sus embargo, realidades, sus realidades eran tan reales como las de ahora. Me sorprende eh, esa, ese desprecio que tienen muchas personas por la muerte, ¿no? subirse en un barco para irse al otro lado del mundo, conociendo que quizá ni la mitad iba a volver, con qué felicidad, con qué alegría, con, con qué ambición también, es verdad, se iban uh, o, se o se enzarzaban en, en disputas, en guerras, a conquistar otros lugares, ¿no? bajo las penurias máximas, y si no, tenían la fortaleza tan brutal de sacar adelante su vida, su... Hacer ese camino, ¿no? Y hoy en día hay gente que se queja porque, no sé, eh, se ha quedado el wifi atascado, ¿entiéndeme? Sí, pero porque, porque aquella gente eh, de alguna manera eh, se instruía durante toda su vida sobre lo que iba a ser el proceso de la muerte. Se oh. instruía. ¿Te acuerdas y, del libro Ars Moriendi? Claro. No, lo he mencionado? Bueno, Ars Moriendi es una versión, eh, mm. digamos, eh, occidental. Claro, de algo que en el mundo oriental estaba muy presente. El libro de los, ¿no? los muertos. El libro ejemplo. de los muertos, el, el bardo todol, por bardo ejemplo, todol. todo sí. eran, eh, para entendernos, para que, para que sí. los guardianes nos entiendan bien, todos esos libros eran manuales de instrucciones del sí, más sí. allá, pero de una meticulosidad impresionante, donde en todos ellos se decía una cosa que, que a mí me parece fascinante. Decían que se moría dos veces. Todos coinciden en es decir, hay una primera muerte física donde tú pasas el umbral y luego tienes un periodo como de tránsito donde ahí ocurren las cosas, como por ejemplo en el antiguo Egipto, el juicio del alma, el pesaje del alma, ¿no? Tan común en todas las Eso es. culturas. Y en, y en función de lo que fuera el resultado de esas pruebas que tú tenías que pasar, o morías definitivamente, es decir, te desvanecías, o continuabas tu camino. Hacia la vida eterna, hacia esa inmortalidad que no era física, sino que era espiritual. ¿no? Todos tienen el mismo esquema de primera muerte, pruebas, segunda muerte y ya la divergencia del camino hacia la disolución o hacia la, la eternidad. Nos quedamos todos, ¿verdad?, eh, meditabundos. ¿no? En pocos sitios no tenemos tiempo para hablar de este tipo de cosas en, en el día a día escuchamos detrás nuestro, por ejemplo, las personas que, como es lógico, por otro lado también están divirtiendo, están hablando de cosas, pero en ocasiones esto de detenernos a examinar qué sucede a nuestro alrededor, creo que es fundamental para hacerlo reflexionar sobre la propia vida. Sí, y fíjate, yo creo de que ir corriendo como pollo sin cabeza. Sí, hablando un poco de, de, de enlazándolo con esa experiencia de la noche en la Gran Pirámide, mm -hmm. del pasar por esos pasadizos, costos, etcétera. Eh, yo tengo la sensación yo lo he discutido con egiptólogos esto, ¿eh? pero, pero claro, ellos tienen otra visión. Yo tengo la sensación de que la Gran Pirámide, por ejemplo, era un modelo en piedra de lo que era el más allá. Es decir, cuando tú te fijas en el tipo de pasillos que están, que, por los que tienes que transitar, se parecen en cierta manera a los corredores que claro, aparecen en el claro, libro de los muertos egipcio. ¿no? Como si, si ese monumento en piedra hubiera servido probablemente para las élites o para el faraón como un entrenamiento en claro. vida de su viaje al más allá. Una actividad y, iniciática. Exacto. Y, y lo curioso es que si tú tienes que salir de la pirámide como lo hice yo, presuroso, queriendo huir de la, de la tiniebla, golpeándote en las paredes de, de ese pasillo que tiene apenas un metro veinte de altura y que es descendente, la sensación que yo tengo cuando reflexiono sobre eso, digo, caramba, esto se debe parecer... Cuando nosotros salimos del útero de nuestra madre, porque de alguna manera estoy atravesando un carril angosto, estoy sufriendo en ese proceso y estoy saliendo a la luz. Y de repente estoy inhalando el aire de, del exterior como si fuera la vida misma. ¿no? Tu conciencia se ha diluido y de alguna manera vuelve a adquirir una consistencia corpórea a la vez que sale. Y en ese instante, esa inconsistencia justamente se materializa en un cuerpo miras a la luz y dices, estoy vivo. ¿no? ¿Y sabes cómo llamaban a eso en el mundo antiguo? ¿Cómo? Cuéntame. Iniciación. La iniciación, claro. claro. Iniciación. Es decir, cuando, cuando un ser humano eh, tenía que pasar de fase, pasaba de, uh -huh. de la infancia a la adolescencia, o se convertía ya en el chamán de la tribu, en el líder de, de, de un colectivo, pasaba por un proceso de iniciación que consistía básicamente en simular su muerte y tener un nuevo nacimiento. Tanto es así que muchas veces... Lo que ocurría cuando salías de ese proceso de iniciación es que te daban un nuevo nombre, cambiabas de nombre que era ya el epítome, o sea, la representación máxima de esa transformación. Habías vuelto a nacer. Te das cuenta que en el fondo eso desde el punto de vista psicoterapéutico, si se empleara hoy en día, sería excelente. Bueno, es lo que hacen evidentemente algunas órdenes religiosas en las cuales se inician en este tipo de rituales cambian el nombre cambian el estilo de vida y bueno habitualmente pues viven otro viven otra dinámica totalmente distinta no más acorde con su mundo espiritual su mundo interior etcétera etcétera la verdad que es fantástico oye yo creo que a todos nos queda la duda algo mucho más banal ¿eh cómo lograste quedarte dentro de la gran pirámide pues contaros, ¿no? Eso, mira, ¿no lo ¿Puedes contar Mira que me, contacto, me lo imagino. Pero ahora me, me, me lo preguntan muchas veces, ¿no? eh, Bueno, estamos hablando del año 97, es decir, sí. eh, ha pasado mucho tiempo. Eh, digamos que fue alegal. Claro, no, igual que cuando estuve rodando sí fue legal, o sea, ahí sí pedimos un montón de permisos y, y estábamos bajo escrutinio y evidentemente no, 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 no me dejaron solo ni... Ni en, ni en un minuto, en aquella ocasión fue alegal y me dejaron solo. Pero curiosamente no he sido el único de, que, que he estado allí en, en, en la Gran Pirámide, ¿no? O sea, ni Napoleón fue el primero. O sea, antes de Napoleón se rumoreaba en Egipto que habían estado también, fíjate qué simbólico, ¿no? Eh, Julio César y Alejandro Magno. ¿no? Eh, ellos habían sido señores de Egipto y habían demostrado su valor pasando una noche en el interior de la Gran Pirámide. O sea, eso quizá es lo que convenció a Napoleón, quizá quiero creer, a pasar su noche, porque él buscaba también su gloria en, sí, su... en el... Me Too, de alguna manera. Exacto, sí, sí, sí. Pero es que después de Napoleón ha habido otros muchos, ¿no? Hay, hay muchas historias, por ejemplo, se habla de que Henry Ford, el famoso constructor de coches, ¿no? Sí, sí. Eh, lió a JP Morgan, que era amigo Exacto. suyo. A pasar una noche en el interior de la Gran Pirámide y que JP Morgan eh, accedió. ¿no? Eso no tiene gracia, ¿no? Pasarlo en compañía. Bueno, bueno, pero. Imagino a Ford y a JP Morgan pero, pero, hablando de. No pero, sé. Pero de qué bonito Wall Street o... Sí, sí, pero qué bonito, ¿no? ¿Sí? Esa, esa... Pero vete a saber de lo que hablaban. Exacto, ¿no? vete tú a saber de lo que hablaban. También se habla de que Harry Houdini, el famoso sí, escapista, el mago, ¿no? Eh, él en una gira que hizo en 1910 pasó por Egipto y eh, bueno, se. Contó años más tarde que lo llevaron hasta la meseta de Guiza, lo enredaron en una pelea de, de, de árabes que, que estaba desarrollando allí. Y esos egipcios, de repente que estaban peleándose entre sí, miraron a Harry Houdini, lo identificaron y le dijeron: Pues ahora te vamos a atar, te vamos a echar dentro de la pirámide y escápate de ahí. ¿no? Eh, y eso lo contó él. Fíjate qué cosa, es una historia preciosa. Probablemente se le inventó, ¿eh? pero. Lo contó él en una revista americana que se llama Weird, Weird Stories, que es muy famosa en las historias de, de ficción de los Estados Unidos, eh, y fue historia de portada, ¿no? Houdini eh, en el interior de la gran Pirámide. Años después supimos que Judí no escribió esa historia, que la um, contrató. Él se buscó un ghost ghostwriter, como dicen sí, en sí, América, sí, o un sí, negro, como decimos sí, en España, sí, sí. es de un, 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 una pluma que lo escribiera por él para que redactar ese cuento y él lo firmó. ¿Sabes quién era el negro? Claro. Te vas a sorprender. Era un jovencísimo HP eh, Lovecraft. ¡Oh! Estaba en ese momento haciendo méritos claro, y por 100 claro. dólares eh, escribió, escribió sí, aquella, sí. aquella historia, aquel relato que se publicó en 1923, 24, más o menos. En sí, el principio del siglo prácticamente. ¿no? En el siglo XX. Uh -huh. Jope. Qué, Qué historia, sería? ¿eh? Esa de Lovecraft. No, 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 no sí. la conocía. Uh -huh. A Yo no penantes. sé qué tendrá la gran pirámide miles de, años, miles de años después de su construcción. Que quizá la propia pirámide, en el, si lo comparamos con nuestra escala de vida, para nosotros ya es inmortal, el propio elemento. ¿Eh? Y da la casualidad que hoy venías tú aquí, teníamos ganas de hablar, pero nos has traído una cosa que nos hemos quedado súper sí, eh, agradecidos. Eh, cuéntanos, ¿qué es esto de la pirámide inmortal? Porque precisamente. Pues mira, esta, esta novela de la pirámide inmortal a mí me ha traído de cabeza durante años. ¿no? En 2002 escribí El secreto egipcio de Napoleón, que es una primera versión. En 2014 la reelaboré y convertí, la convertí en la pirámide inmortal. Y ahora la he convertido en cómic. Eh, es un cómic maravilloso, sí. Eh, es un cómic, mira, en el que hemos estado trabajando siete años. ¿no? Eh, Sex Dalmases, que es un dibujante increíble de, de dibujo franco-belga, junto con Salva Rubio que me ha ayudado en... bueno, él, él ha hecho el guión en, en función de la novela y yo he estado ahí colaborando con él es el guionista, ¿no? Es el, el fotógrafo guionista. del Mad ¿no? es, es. Es. y eh, hemos construido una historia en viñetas donde se refleja todo esto que hemos hablado de, de la noche de Napoleón en la Gran Pirámide, pero con una belleza eh, es una imagen, ¿no? ¿no? es es muy, sí, ahora mismo, ¿eh? es muy bonito. Hay incluso una, una sorpresa y es que, fíjate, como elemento, ¿no? eh, Napoleón está recordando, el, es como un código ¿no? todo esto, eh, está recordando su vida dentro del sarcófago de la Gran Pirámide. Todo lo que es vida está con fondo blanco y de repente cuando está luchando en el más allá, el fondo de las viñetas es negro. ¿no? Y el tránsito entre el más allá y el más acá es esta super viñeta no que es muy atípica en los cómics es un desplegable donde se ve el interior de la gran pirámide y a Napoleón introduciéndose en el sí sí entiendo Javier que eso es lo que hiciste tú claro entiendo. claro yo si no hubiera pasado esa noche en la gran pirámide yo no hubiera podido escribir esa novela es más yo creo que como Napoleón no dejó ninguna referencia de lo que ocurrió allí dentro de alguna manera casi me estaba invitando a escribir una novela y no podía escribir un ensayo ¿no? y ahora convertido en cómic eh, me parece que es la magia perfecta no es, es ya traspasarlo a imágenes y pensando sobre todo también en, en las en las generaciones más jóvenes no que se adentran con más facilidad en el mundo de la imagen y que quizá después de leer el cómic terminen adentrándose en la novela que tiene evidentemente otras profundidades. Efectivamente. ¿Cuántos, ¿cuántos años ha eh? llevado este proyecto? Pues este proyecto, fíjate, siete años. Siete, siete años de trabajo. Siete porque, años. porque sí, porque César Mases eh, es bueno, es un dibujante de sí, primera internacionalmente tenía. conocido. Le, le conocía previamente. Y, y él está dibujando mucho para Francia. Entonces ha tenido que ir en estos siete años sorteando sus trabajos habituales para Francia, donde está muy considerado. Eh, con, con, este, con este proyecto, ¿no? pero ni él ni yo queríamos desprendernos de la magia de esta historia ¿no? y hemos estado ahí, en fin, eh, con mucha perseverancia eh, sacando adelante todas estas páginas Yo Precioso, creo que me lo creas Javier, la, eh. yo creo que me sí, lo eh. y, y, claro y voy a decir sí. una cosa, sé que no, no, okay. no esperamos que trajeras esto Javier, uh -huh. te voy a hacer un atraco en directo tú si sí crees que voy mal te tocas la oreja y yo cambio, ¿vale? ¿Vale? <laughs> Javier, firmarías esto para que lo podamos regalar pero son, a uno de nuestros guardianes? Son pruebas, ¿eh? Sí, bueno, esto, a ver, tiene incluso más valor porque estos son es, pues mira, es, es la edición novenal, bonito. son las galeradas. ¿Cuánto, ¿Cuánto sale a la venta? Pues mira, esto va a salir a la venta el viernes que viene, que es día 6, eh, o sea que justo cuando estén, estéis vosotros con... La semana próxima la lo semana recordaremos. Diremos, tenemos este y vosotros no. Pues yo la semana que viene estaré en el Salón del Cómic de Barcelona, que es como en fin, sí, el gran acontecimiento eh, en, en lengua española de, del cómic, y allí se va a presentar, ¿no? Así que... Lo que pues, tenéis es una primicia. ¿Nos firmarías uno para regalar a los guardianes? Pero, pero eso está en un claro. compromiso, al pobrecito. No, No 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 en un compromiso Ongra por le hecho. Le, le, da, le, ¿Le he dicho que esto se... no está a la venta? Le he dicho que sí. No no no, no, eso, no pero no, tengo no. tengo 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 bolígrafo, o sea que lo firmaré encantado. Pues a, a, <laughs> ahora mismo, mientras te lanzo una pregunta, eh, guardianes, si queréis, eh, os, os lo vamos a regalar a uno de vosotros. Eh, <laughs> tengo 40 millones de preguntas, te lanzo una. Sí, Yo también. tengo eh, yo te una anécdota, por favor, ¿alguna cosa que recuerdes del Maestro del Prado? Oh, del Maestro del Prado. Bueno, El Maestro del Prado es otra de esas novelas muy especiales porque eh, también se basa en un recuerdo particular. que Cuando yo llegué a Madrid a estudiar eh, tercero de BUP, eh, entonces BUP, ¿no? eh, yo estaba muy solo, claro, imagínate, venía de provincias y, y me encontraba con esta ciudad que es maravillosa, fascinante, pero también muy impactante, ¿no? Cuando, cuando llegas con 16, 17 años. Y el único sitio donde yo me encontraba gusto en Madrid en aquella época era en el Museo del Prado, porque eh, allí estaban las fotos que veía en mis libros de texto, ¿no? O sea, todos los, los cuadros importantes yo los reconocía por mis libros de texto. Podías entrar en el Museo del Prado en aquella época con el DNI y estabas gratis y los domingos los pasaba allí. Y ahí es donde surge el encuentro con, con un anciano que nunca volví a ver que fue el que me explicó cómo debía leer un cuadro eh, me dejó una impresión muy profunda y a partir de ello desarrollé la novela un momento cuéntanos ese secreto cómo hay que leer un cuadro bueno vamos a ver un poquito lo que puedas decirnos porque a lo mejor vamos nosotros y nos dejamos los detalles que en ah. los detalles está dios sí, sí en los detalles está dios es verdad pues mira es muy importante por ejemplo a mí me, me enseñó a leer un cuadro con la perla que era el cuadro favorito de Felipe IV que es una sagrada familia de Rafael nada menos no y en esa perla hay una cosa que llama enseguida la atención, porque los personajes del cuadro son la Virgen María, el niño Jesús, pero también hay un San Juanito allí, y está también Isabel, ¿no? Detrás. ¿Y José? ¿Dónde está José? Bueno, José está como al fondo, medio perdido, en la penumbra, observando aquella escena de lejos. Lo interesante ahí son las miradas de los personajes, lo dicen todo. Y especialmente la del niño Jesús está como embelesado mirando más allá del marco del cuadro. Era la manera que tenía Rafael de hablar de la conexión con la divinidad. Volvemos otra vez a conectar con lo que hablábamos hace un minuto. Era esa mirada en la que tú no estás en este mundo, estás siendo intermediario con otro mundo. ¿no? Y a partir de ahí. Empezó a darme esas pautas de lectura, de la posición de manos, de la geometría, que daban el mensaje completo que quiso transmitir Rafael en aquel, en aquel cuadro. Pero, Pero qué cosa me más, me más me bonita, ¿eh? Cuadro. Bueno, entonces queréis que lo firme a un guardián. Ah, sí, pon guardián. Guardián es, si queréis el libro, pues en la, el, con la etiqueta en Twitter, la reunión Perfecto. secreta. Pues, eh, puedo poner que quiero, que quiero el libro. Te lo agradecemos de, de corazón. José Miguel, hay millones de preguntas. Lánzale tú una mientras firma, por favor. Siempre he visto, bueno, he visto a Javier dedicar libros en muchas ocasiones. Tiene una letra preciosa. Y por razones obvias, siendo escritor, tiene una creatividad a la hora de generar dedicatorias ¿no? que realmente extraordinaria. Digo Yo, cuando hago una dedicatoria, suelo poner con cariño y punto pelota. Y a veces me da mucha ah, vergüenza. No. Hay personas que Doctor, sacan una foto, lo ponen de en Twitter. Tú. Y de repente ves a, a, a diez que te pone con cariño y te digo, Doctor, tú no, haces dedicatorias sí. muy chulas también, ¿eh? Doctor? Bueno, o sea, entonces sí, bueno, sí, depende del día que estés inspirado, ¿no? Pero bueno… A, a, a mí me hiciste una maravillosa. Eh, sí, es verdad, nada, es, es verdad. Muy, sí, muy bonita. Yo lanzo una pregunta, ¿eh? Gracias. De los guardianes, eh, En el hashtag de la reunión secreta. De nada, doctor. Eh, Javier, mientras estás firmando, eh, Nos dicen, ¿qué sí. personaje histórico te interesa más y cuál te desagrada más? Pues eh, bueno, claro, me haces elegir entre muchos personajes y eso me, bueno, me, ya me lo hace complicado. Pero un personaje histórico que a mí me fascina de siempre es Cristóbal Colón. Eh, es un personaje que ocultó deliberadamente sus orígenes, eh, que dejó una huella impactante en la historia, y sin embargo, la personal la trató de casi casi de destruir. Solo sabemos a ciencia cierta que muere en Valladolid. Eh, y, y, y poco más, es decir, su cuna está en, 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 en contradicciones permanentes, no sabemos si es porque era de familia judía, por ejemplo, que es una de las hipótesis, hipótesis, o porque era un hijo bastardo de una familia noble, no sabemos cómo tuvo acceso a tantas realezas, porque él para financiar sus proyectos, llegó a la corte de Juan II de Portugal y después, por supuesto, tuvo muy, muy buenas relaciones con los reyes católicos. Es un personaje que cayó de pie en la historia porque justo en ese periodo había un papa español en Roma y gracias a que Alejandro VI estaba en Roma se justificó la presencia española en toda América a través de la evangelización, si no la historia hubiera sido muy distinta. En fin, es, es un personaje que desde ese punto de vista me parece muy muy interesante y luego vale. fíjate eh, me decías lo más odiado no el que eh, desagrada eh. más ¿eh? sí te, te voy a contar una experiencia reciente yo llevo mucho mucho tiempo eh, reuniendo notas estudiando y, y tratando de preparar eh, yo sé que esto va a sorprender a muchos guardianes una novela sobre la guerra civil la guerra civil española bueno he colgado los hábitos es decir la he dejado no no puedo con la guerra Puedo, me parece. Sí. Teruel y... además fue uno de los sitios. sí. Fue uno, los... claro, yo Teruel epicentro, evidentemente, además, ¿no? evidentemente. Y, y yo desconocía muchas cosas de, de lo que había ocurrido en Teruel, pero a raíz de, de empezar a leer, ya ves, a mi edad ya madura, de repente he sido consciente de muchas cosas que, 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 que me eran ajenas. Y me he dado cuenta de una cosa que, hoy es una gran lección. Mis abuelos y los abuelos de, 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 de muchos guardianes, fueron tan sabios que, habiendo sufrido la guerra civil, no nos hablaron de ello. O sea, nos, no, nos previnieron de transmitirnos incluso el odio o el rencor profundo que pudo haber generado esa situación. Eh, y eso hicieron con, con mis padres, y mis padres no supieron tampoco transmitirme lo que pasó ahí. Pero cuando profundizas en lo que pasó, tan miserable, Bruta. Es, 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 es tan. ¿cómo decirlo?. Eh... Y tan despreciable lo que descubres de la condición humana que yo prefiero seguir creyendo en el ser humano. Yo soy de naturaleza optimista y viéndolo en la guerra civil lo veo ya en todas las demás. Siempre es la misma guerra, siempre es la misma guerra. Les ponemos nombres distintos, épocas distintas, las llamamos civiles o mundiales, siempre es la misma miseria. Y eso yo no puedo con ello. ¿verdad? en un cementerio aquí cerca de Madrid, no voy a decir cuál para que no eh, evidentemente nadie piense que estoy mediatizando mi comentario, ¿no? Pero recuerdo una de las tumbas en que había parecía, bueno, el nombre del padre, dice aquí ya hace el padre con su hijo fulanito de tal que tenía 18 años, estudiante de medicina y otro de 15 años. Los habían matado a los tres. Yo, por un momento pude sentir, visualizar, ¿no? ¿Qué sentiría ese padre cuando estaba siendo arrastrado junto con sus hijos a ser, ¿por qué no decirlo? Lo de ejecutados, todo eso suena, no, asesinados, ¿no? El dolor tan profundo, tan... ¿Qué más da que sea de izquierda o de derecha? ¿no? Yo creo... Algún sí, sí, día sí. me gustaría ir a, a ese cementerio o a otro, exactamente igual, yo a Miquel, y transmitir lo que hay ahí sin decir, a lo mejor, fíjate, ni dónde estamos para transmitir que ese dolor es esa miseria además es totalmente universal, está exactamente igual de qué, de qué parte seas ni de qué ideología evidentemente. Así es. Bueno, al, al día de hoy lo, también lo estamos viendo, ¿no? Con la guerra, la manipulación, la idealización también de la guerra, los buenos y los malos. Es la misma guerra desde la Siempre de Troya, la misma guerra. Ya es la misma la misma que, que no se sea la guerra no se acaba nunca. Tampoco la paz. ¿eh? Es decir, hay momentos, también hay, hay momentos y fluctúa, pero, pero la guerra... Estamos viviendo, sí. en el fondo, una vez más, los cíclicos. Sí. Los cíclicos. La feste es la sí. guerra. <laughs> que, sí. Y ¿Qué? bueno, queda el hambre. Que, eh, cuidado, cuidado. Cuidado. Porque estamos en ese momento en el que sí. hay muchas cosas en el, el horizonte. En fin, que, que sí, estamos en ese momento. Exacto. Yo no quiero que se vaya Javier... Si una Javier, pregunta, todo... Javier, eres abuso de tu tiempo. Por favor. ¿vale? Eh, en este país poca gente sabe tú de los archivos secretos, de avistamientos. ¿Qué es lo último de las últimas noticias que hay sobre el tema? ¿Ha sucedido alguna cosa últimamente? Bueno, está sucediendo. No, no es que, que ha sucedido, sino que está sucediendo en este momento. ¿no? Eh, en Estados Unidos vuelve a hablarse mucho de, del, tema, del tema de los ovnis porque la propia administración ha sacado el tema, estaba enterrado y lo ha vuelto a sacar eh, con un uso militarista es decir eh, están incluso haciendo llamamientos a la población y especialmente a pilotos y a profesionales del aire para que denuncien lo que ahora ya no llaman ovnis llaman eh, fenómenos aéreos eh, no identificados o desconocidos uaps eh, porque creen que detrás de esos ovnis puede haber algún tipo de super tecnología o china o rusa y que, y, que deben, y que deben multiplicar los presupuestos de defensa, ahí está la clave claro, claro. Eh, para contrarrestar esa amenaza. Es decir, de repente estamos volviendo a la Guerra Fría, a los años 50, a los años posteriores a la bomba atómica, a los años de los platillos volantes, donde se veían los platillos volantes. La amenaza. Eh, la amenaza, eh, la llamaban extraterrestre, entre comillas, pero la amenaza. Y contra la amenaza hay que armarse. Y para armarse hay que invertir los grandes holdings de defensa, volvemos a ese estado. Y te, me recuerda eso a su vez, lo que sucedió en los años 40 también en Estados Unidos, que había verdaderas redes de vigilantes por las playas, sí, con claro. prismáticos para atisbar esos submarinos alemanes, que bueno, que en alguna ocasión entre paréntesis llegaron hasta las costas de New Jersey y de Nueva York, etcétera, etcétera, pero era esa psicosis colectiva no del, ene del enemigo que, que bueno, y ya sabes que los americanos apenas les ha caído algún proyectil eh, escasísimo ¿no? en, en las guerras mundiales. Bueno, oye, estaríamos toda la noche, eh, <laughs> dale que te pego, pero bueno, eh, ya fíjate, son las 11 y 27, transmitimos siempre en tiempo real. Eh, Javier, qué o sea, placer. Eh, muchísimas gracias. La próxima vez, a ver si lo hacemos en Egipto. Mm, sería maravilloso. <laughs> ¿Te Yo me embarco con Javier? vosotros donde, donde digáis. <laughs> muchísimas gracias. Eh, tenemos que despedir, desgraciadamente, a Javier Sierra. Eh, uno de los autores, eh, bueno, el primer autor español más vendido en el New York Times, Premio Planeta, que además no solamente es un excelente escritor, es lo que, en otras palabras, hemos perdido quizá también en los últimos años, ¿no? Un contador de historias, contador de relatos, que nos sabe, que nos transmite no solamente ese contenido, ¿no? Sino la magia que esconde detrás y que además nos sabe tocar la fibra emocional, eh, la, la, ese ansia espiritual, ese ansia también de cultura que en el fondo todos tenemos. Y Javier es un experto justamente en te enriquecernos. Contar, te voy a contar una última enriquecedor. historia, una última historia con, en conexión con esto. El día que mi, mi, hijo, mi hijo mayor fue por primera vez al cólera, un serio muy pequeño. Eh. El día de clase, lo típico, el profesor le pregunta, ¿tu papá en qué trabaja? No, no te y la reacción que él tuvo, lo que él contó, define lo que tú estabas ahora mismo diciendo. Dice, mi papá cuenta cuentos. Cuenta cuentos. Eh. Perfecto, <laughs> exacto. exacto. Qué bueno. Y los cuentos construyen la civilización. Efectivamente, esas Entonces, personas que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, relatando ¿no? el acervo cultural, lo que nos une, efectivamente y todos esos puntos en común que todos tenemos, en el que seguramente eh, te vas a Egipto y podrías embelezar a la población egipcia con este tipo de historias, pero si te fueras a Afganistán sucedería lo mismo, o bien si te fueras con los mapuches o los araucanos al sur, estarían todos ahí con el volcán detrás, con el Jaima, eh, escuchándote también embelesado y encontrando puntos en común. Eso yo sí, creo sí. que es el, el secreto. Javier, oye, muchísimas gracias. Hay miles de personas que han estado viendo en silencio en sus casas, no embelesados. Oye, muchísimas gracias, Javier. Eh, me encantaría poderte acompañar a la puerta, pero me temo que nos tenemos que quedar aquí sí, nosotros. Yo sigo, sigo mi camino y seguro que se cruzará con el vuestro muy pronto. Gracias, gracias Javier. Muchas Juro. gracias. Muchísimas gracias. Son guardianes, son más de Javier. Gracias, eh, eh, Carlitos. Eh, 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 a Javier, Javier que se quite el micro, el solito, el pobre, ¿no? Sí, esto es, eh, sí, sí. sí el Javier claro. es un experto. Javier, es un misterios. experto quitándose, quitándose los micros. Pues la verdad, el doctor eh, la red está echando humo de lo bueno, yo siempre digo que yo uno de mis ídolos es Javier, o sea, eh, me encanta cómo lo saludas, eh, eh, eh con la sí, bueno, lo, lo tengo la, aquí la en izquierda y se la está yendo a no acompañarlo a la puerta, eh, Doctor, claro, la pena, claro, claro, no, claro, no con claro. la, la puerta, micro, todo eso. Sí, gracias. Bueno, querido Javier, hasta luego. Grande. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Guardianes, ¡Oh! esa es la sorpresa que teníamos para, para esta noche. O sé sea que chao, que muchos eh, nos gracias. estáis dando las gracias. Nos estáis dando las gracias por el invitado que tenemos esta noche. Todo es una sorpresa. Gabriel, porque me gusta. Hay un botón en, en la vez. puerta, en la misma cerradura abajo, de color rojo. en la misma cerradura de color rojo que apretándola se activa y se abre para poder salir de la pirámide. Esto es en directo. Carlos que aquí. Es la que aquí magia se ha quedado audiencia que tenemos aquí público. Y, que no y, ¿Qué hubiéramos hecho? Lo despedimos o lo dejamos toda la noche? Yo lo toda la noche. me vale. Dice claro lo dejamos lo dejamos, claro, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. Tenemos al doctor sí. Marín, Martín Moreno ahora. Voy llamando. Claro, venga, capitos. Bueno, lo que yo Ay, ahí, Dios eh, mío, qué bonito, eh, eh, dices, qué Impresionante. Doctor, no solo es que sea uno de los grandes escritores que tenemos aquí en España, eh, sino es que encima cómo cuenta las historias, cómo cuenta las cosas, ¿no? Eh, como le he dicho Simpristas, antes. Eh, Sin prisa. Con pausas, con tranquilidad, te eh, cuenta y e interesa, y lo que no cuenta también lo está contando. Bueno, es increíble, ¿no? Y sé que los guardianes, pues mira, nos están felicitando y dando las gracias por el invitado. De hecho, yo ahora, como me voy a la cama de un ratito, pues me voy a poner esta obra y pico que ha estado con nosotros para escuchar otra vez la entrevista con tranquilidad, porque siempre descubres muchas cosas en eh, eh, lo que cuenta, ¿no? Y yo sé que a ti te encanta, doctor, también escuchar a Javier. Oye, permíteme deciros una cosita, bueno, eh, Nos conocemos que... hace un montón de años, que, perdón. No no, 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 sí, sí. Que no, solamente decir una cosita mientras ahora va a entrar con un tema muy interesante, el doctor Martín Moreno, que hay que escucharlo atentamente. ¿No sabéis, y eso eh, lo, lo hablábamos antes, pero lo comentamos ahora de nuevo, lo difícil que es, con un programa en directo como, como estamos nosotros emitiendo, convertirse en lo más visto en este momento, y luego está en los rankings de cuando vemos eso del top 10 estar ahí siempre con la temática que tratamos, que no nos ponemos a jugar porque los nueve que están ahí pues están jugando y uno de los que no juegan somos nosotros, ¿no? Y tener a Javier Sierra hablando de la vida, de la muerte, de qué es la conciencia, sus experiencias, y tener a miles de personas siguiendo un directo en YouTube... Es lo que pasa, lo que está diciendo yo a Miguel no es banal, me explico. Eh, en YouTube están los directos más vistos. Cada vez que entramos los viernes estamos entre los 10 directos más vistos. Bien. Hasta ahí no deja de ser sorprendente o al menos llamativo. El asunto es que los otros 9 programas que son vistos son de videojuegos. Son de videojuegos que... que fantástico, ¿no? Yo mismo juego a videojuegos de vez en cuando, al Battlefield, por ejemplo. Soy un crack, entre paréntesis, ya no voy a decir mi nick para... Pero bueno... <laughs> No, en serio. <laughs> eh, sí, sí, el Battlefield. Battlefield. he encontrado, era encontrado era un todo. servidor era para... Era Pero bueno, 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 todo tiene su momento para contarlo. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, lo extraordinario es que programas como el nuestro estén entre los 10 más vistos de YouTube, porque podían ser otros de unos de deporte, otros de política, otros de ciencia, otros no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero no, no. Los 10 primeros, habitualmente, cuando no estamos, son prácticamente siempre de videojuegos, de juegos, de adolescentes, etcétera, y nos colamos todos los viernes, ¿no es así, yo, Miguel? Sí, sí, John está ahí con los yes, botones. Sí, estoy grabando, no, pero tienes mucha razón porque a veces estamos siendo claro, el directo para... más visto o el tercer claro. directo más visto del sí, día sí, con este contenido, ¿no? Pero qué bien, qué bien, Javier, qué bien, Javier. Eh, Carlos, di lo que tengas que decir, que tenemos al doctor preparado, por favor. Os pues lo voy a decir. Eh, Javier es uno de mis ídolos. A veces, cuando eh, hace años la gente tenía ídolos que eran futbolistas, músicos, mi ídolo era Javier Sierra, que me podía pasar horas y horas escuchándolo. Y con esa voz es que te quedas dormidito. Alucinante y maravilloso. Gracias a todos los superchats que nos están llegando, que de aquí a un ratito los seguiremos nombrando a todos. Y que nada, que continuar eh, mandando en el hashtag de la reunión secreta. Eh, todas vuestras preguntas, que ahora llega el doctor Martín Moreno, otro guardián nuestro, querido, que tanto queremos y que ya es residente, que él entra cuando quiere, una llamadita, sí, Oye, voy, voy para allá, pues ahí sabes que tienen las llaves de, de los guardianes y, y de la reunión secreta, eh, doctor, que sé que te estás está riendo. Eh, y nada, sin se me dejaste de la reunión secreta en el Twitter, enviar vuestras preguntas para el doctor y también en el chat del directo, así que eh, doctor, todo tuyo. Bueno, don José María, profesor. Buenas noches. ¿Esta vez se me oye? Se te Ay, oye perfectamente. Y justamente lo primero que quería hacer era disculparnos en nombre, bueno, disculparme en nombre de todo el equipo. De lo que sucedió la semana pasada, que se caía la señal, no sé qué diablos pasaba, pero no había manera de. El cable, el cable, el cable, el cable de Carlitos, que no lo no enchufó bien, parece, o alguna cosa así. Pero bueno, Carlitos ha aprendido a poner el cable como Dios manda. Eh, don José María, profesor José María Martín Moreno, eh, eres obviamente tremendamente conocido, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia, ha ocupado numerosos puestos a nivel internacional, en temas de salud, en temas, bueno, de pandemias, etc. Ha sido eh, nuestro referente durante toda esta pandemia a la hora de darnos luz, de echarnos luz sobre, sobre todo esto desde el punto de vista médico, virológico, de medicina preventiva, etc. Y ya que te tenemos aquí, eh, profesor Don José María, eh, ¿qué crees que está pasando? Para empezar, ya que lo he mencionado. ¿Qué crees que está pasando ahora mismo con el tema del, del famoso COVID? De repente intentamos mirar para otro lado, pero nos azuzan las noticias con que empiezan otra vez las unidades de cuidados intensivos a llenarse, los hospitales. ¿Qué está pasando? Sí, eh, la semana pasada, por supuesto que fue un poco frustrante, pero no tiene más importancia. Hay que distinguir Hombre. un contratiempo de una desgracia. Y fuisteis un ejemplo de que la inteligencia es la capacidad de adaptarse. Entonces hubo una primera sí, parte y una segunda. Y en la segunda fue muy interesante. Estuve oyendo, de hecho, a, a Lorian Jiménez TV. Así. Dijo una frase muy bonita que yo estaba intentando decirla con poco éxito porque no, no, no podía transmitir esa comunicación de que a veces nos vamos a los extremos. Yo quería decir que ni antes era todo COVID, eh, ni ahora no es nada COVID por real decreto. Eso no es así. El virus sigue circulando. Y me temo que se ha circulado mucho tiempo. Lo que hace falta es que cada vez eh, disminuya su, su gravedad, se haga, a ser posible, digamos, pues conviva con nosotros de una manera más sencilla. Pero ella decía una frase que me gustó mucho, eh, que la había oído yo en México, ni tanto eh, cuando en las iglesias, cuando ponen las velas, ni tanto que ah, quema sí. al santo, ni Exacto. tanto que no lo alumbre. Es decir, hay que, hay que poner la suficiente intensidad en el asunto. Y, y el hecho concreto es que estamos en otro repunte que tampoco era eh, no esperable. Es que, es que lo que ha pasado es que desde una situación en la que hemos estado pues, muy contenidos, muy reprimidos, utilizando sistemáticamente mascarillas, incluso en exteriores cuando decíamos que no hacía falta, eh, pues pasamos a una situación en la que todo eso desaparece y el virus no ha desaparecido. Aparte que sigue saltando, cuanto más salte de persona a persona, como sabemos que esas fotocopias que hace el virus en su replicación a veces tienen la característica de hacerlo o más contagioso o un poquito más virulento, o incluso escaparse de la inmunogenicidad que ha podido generar infecciones previas o pro, la propia vacuna, claro, que cuesta ahí, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en torno a, a cifras de en torno a 400 casos por 100.000 de incidencia acumulada. Y quiero recordar que habíamos dicho desde el principio, cuando se, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se decía, vamos a poner una serie de criterios. Estaremos reduciendo ya todas esas restricciones cuando bajemos de 25. Claro, estamos en 400, pero es que más en personas mayores estamos en, en unas cifras de, mayor, de más de 650 de promedio. Y luego hay comunidades autónomas que tienen más de mil actualmente, es decir, Asturias, Castilla-León, Galicia y Navarra están con unas cifras de contagios muy altas. Y de hecho han vuelto, en el caso de Asturias, pues a, a utilizar las mascarillas, pese a que a nivel nacional eh, pues se haya quitado, digamos, la, la obligación. Que hay que recordar eso Una, no se han eh, prohibido las mascarillas o no se han eliminado, simplemente. Se ha eliminado la obligatoriedad de usar mascarillas. Pero ahí está la inteligencia del ser humano y de los guardianes claro. para ser prudentes. La recomendación, efecti efectivamente. Y eh, el, Los contagios están claros, está claro que se están elevando, ¿no? Pero, ¿y el tema de los fallecimientos, profesor? Esto está siendo siempre. Eh, a, a, me gusta mucho además eh, poder hablar a veces con Nicolás. Es que todo esto, eh, el, la, la información no fluye suficientemente, pese a que debería de, de ser mucho más transparente. A veces ha habido incluso regularizaciones porque no se habían contabilizado previamente, con lo cual encontramos artefactos en la hora, a la hora de la notificación, pero el hecho concreto es que sí, que efectivamente ahora han regularizado de pronto 500 fallecimientos. Como digo, eh, la situación no, a mí no me gusta alarmar. Lo que me gusta es que estemos alerta, razonablemente alerta, Lógico. y que pongamos sentido común. Es distinto alarmar, que es a las armas, ¿verdad? que alertar, que es quitarnos el letargo y pensar que esto ha desaparecido por Real Decreto, que no es así, que la, las enfermedades no desaparecen porque diga de pronto un gobierno o unas autoridades que ya no están. Eso es falaz y, y lo hemos visto en muchas ocasiones en la historia. Eh, profesor, la semana pasada estuvimos hablando bueno, de lo que estaba sucediendo, eh, por ejemplo, en Shanghai, en China y todo eso, y yo tengo ahí como un decalaje respecto a lo que veo en Occidente y lo que está sucediendo allí. Una de dos, o allí sucede algo distinto desde el punto de vista médico, eh, virológico, o, o aquí estamos demasiado. Eh, excesivamente tranquilos, no lo entiendo. Es decir, cuando veo esas, esas imágenes de la policía allí soldando las rejas de las urbanizaciones, me quedo estupefacto. Por otro lado, eh, ese daño económico, ¿no? China es uno de los motores eh, hoy día del mundo. Eh, a, ayer o antes de ayer, estuve viendo, bueno, eh, creo que te mandé una captura de pantalla de los barcos, por ejemplo, sí, sí. en el puerto en el puerto de Shanghai, y, y la imagen era espeluznante, ¿no? ¿Cómo es posible? Mira, aquí la tengo, yo no sé si se, si se verá. Lo pongo aquí. Sí, sí, sí. sí. Se lleno de puntitos en el mar. Todos esos puntitos este. son barcos. Son barcos. sale, ¿eh? Porque es brutal. brutal. brutal ¿no? este... es, es brutal la imagen, ¿no? Eh... ¿Qué es lo que está pasando? Allí somos exagerados. Aquí somos irresponsables. ¿Cómo es posible que un país? Que económicamente vive de justamente de sacar esos barcos de la rada del puerto de Shanghai que os he enseñado eh, esté saboteando de alguna manera, eh, anteponiendo el tema de la pandemia al, al, a la parte económica, pero es tan grave la parte de la pandemia como para justificarlo. ¿Qué está pasando? ¿Algo no cuadra? Pues Miguel, sabemos que el gobierno de la República Popular China no se caracteriza por su transparencia. Lo sabemos desde el primer momento yeah. Y, y bueno, eso es, es, que es así. Eso lo que me preocupa. No, no cabe no cabe eh, repetirlo muchas más veces sino constatarlo. Dicho lo cual, lo que se puede es especular, porque no tenemos información directa, sabemos por un lado sin alarmar de nuevo, pero que eh, se habla de que con esa replicación de los virus, esas variantes que van generándose, o sea, ha habido una lista entera, que la habréis visto, que va eh, con la X, desde la XA hasta la XS. Y, y está habiendo pues, nuevas, 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 de las cuales XD, XE y XF son las más conocidas. Pero el susto que tenemos es a ver si allí han encontrado alguna cosa y no la han notificado. Exacto. Es que es, que es lo que me hace pensar. Eso por el... un lado. Pero por otro lado, tengo la impresión, y en eso una hipótesis que manejamos las personas que estamos trabajando en esto, y que la, la semana pasada en la segunda parte de la reunión secreta se, se estuvo explicando, es que ha habido una serie de países, entre ellos China, que optaron por lo que se llama estrategia de COVID cero. Entonces eso quiere decir que eh, tomaron la determinación, como la orden, de aquí no va a haber ni un caso. Esto es tan grave que no queremos que haya ni uno, porque a partir de uno, esto es como las personas saben que cuando hay cucarachas en la casa, que si ves a una hay 100 escondidas en algún sitio. Entonces, ellos tienen esa teoría de que las personas infectadas son como cucarachas que van creciendo. Entonces, lo que hacen es, si hay una, esa tiene que estar inmovilizada inmediatamente. Y ya vimos desde el primer momento, al principio de la pandemia, cuando tenían muy pocos casos, ¿os acordáis? Teóricamente declarados, sí, sí. sin embargo, las poquitas personas que osaban eh, pues romper este eh, esta cuarentena o el aislamiento, pues eran apaleadas, es que sin contemplaciones, ¿no? Es decir, lo han tomado hasta un punto que llega a ser patológico, creo. Entonces, pero, creo pero... que parte del asunto es que están presos de su propia estrategia. Que al final no ha resultado, desgraciadamente, tan, tan eficaz como pensábamos que podía haber resultado. Porque al no haberse expuesto suficientemente, especialmente a estas variantes nuevas, que se meten con mucha facilidad, tienen una capacidad de contagio muy alta. Entonces, estas Omicron, la Omicron silenciosa, todas estas que se han colado por allí, pues de pronto están saliendo como un reguero de pólvora contaminándose uno a otro. Y entonces vuelven como a querer que no exista ningún caso. Y de eso Pero, sale que Shanghai, como tú dices, claro, que es el claro. mayor puerto del mundo. Esto es un desastre para ellos Pero, primero y para todo claro, el mundo. He no cerrado lo, no un mes. A, no, no lo llego a entender. Pero, profesor, vamos a ver. La estrategia cero sobre el papel suena, podría sonar coherente, aunque creo yo, excesivamente trabajosa. Pero, ¿cómo es posible que en un sitio que es un puerto internacional puedan plantearse siquiera la opción cero, es que no me cabe en la cabeza. Pues ahí es donde eh, entre es? las es dos imposible. hipótesis que tienen es alguna imposible. información, eh, entre eh, la hipótesis de que tienen alguna información que nosotros desconocemos de algún, alguna variante que sea potencialmente peligrosa y la otra que es que estén presos de, de su propia estrategia fallida, porque no es que la estrategia de COVID cero sea eh, totalmente errónea. Es que la tendrían que haber complementado. Por eso nosotros hablábamos, ¿os acordáis?, de la COVID Plus, o sea, en inglés, COVID Plus, porque lo que teníamos que hacer junto con ello era mantener alta la, la guardia, la vacunación, que parece mentira, pero en, en, en China es mucho más baja que, que en los países europeos y en Estados Unidos, y, y que eh, sobre todo en poblaciones mayores está de, del orden del 50%, 60%, que son personas que además caen como moscas cuando tienen el virus. Entonces, eh, la verdad es que no han hecho una labor completa y ellos son conscientes de ello. Las vacunas tampoco las han resultado tan eficaces y tampoco han tenido una cobertura tan amplia. Entonces, probablemente esto es lo que está pasando. Están todavía insistiendo en la estrategia COVID-0. Recordemos también, por ejemplo, que Hong Kong había sido un país récord. No había tenido prácticamente casos. Y ahora mismo récord de tener más casos de incidencia acumulada en el mundo. Efectivamente. Y hay todos algo los que no habían que tenido eh, antes han entrado ahora. Ahora están efectivamente en la rampa de salida. Hay una, una cuestión también en el que, eh, que nos preocupa, ¿no? Y es que la OMS y la UNICEF eh, nos ha advertido que nos encontramos ante un escenario que podríamos calificar de tormenta perfecta, ¿no? Ya que en estos dos primeros meses prácticamente del año eh, ha habido una subida enorme, prácticamente un 80% de casos de sarampión, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque el sarampión, bueno, muchos niños no tienen problemas, pero potencialmente algunos, como bien sabes, se complica la historia y todo depende también del número de niños que evidentemente se contagian, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. Básicamente, eh, además, el problema es que el sarampión es un termómetro, es un indicador de lo que puede estar pasando con más <laughs> enfermedades. Lo que ha aumentado efectivamente, de forma objetiva, el 80%. Como tú has dicho, 79% es lo que ha dicho la ONU, exactamente. Y, y esto es alarmante. ¿Por qué? Pues se supone, y lo de la tormenta perfecta va por ahí, a que, hay, que la propia pandemia ha hecho que los recursos se hayan ido todos a la vacunación COVID y no se ha puesto el énfasis necesario en la vacunación infantil sistemática que eh, tanto éxito veníamos teniendo. De hecho, la eliminación del sarampión se había producido, por ejemplo, en la región de las Américas y, nos y nosotros estábamos en ello. Entonces, eso por un lado. Luego, eh, al flexibilizar las medidas de distanciamiento físico, al, al haber todo este tipo de cosas, de pronto, después de un periodo en el que los niños no habían estado expuestos, de pronto, de golpe, eh, se han sometido a exposiciones con posibilidad de contagio de virus del sarampión. Junto con ello, se dan circunstancias como la propia conflicto bélico, eh, que todos conocemos y que vosotros. Estáis además haciendo una, una labor heroica. Eh, Sabéis, las migraciones eh, suponen además movimientos de personas en situación de hacinamiento y de vulnerabilidad muy grande. Eh, con, además con desnutrición, con falta de hidratación. Todo eso es lo que le llaman la tormenta perfecta. Es juntar el no haber hecho las vacunaciones como se debería, el no haber invertido lo suficiente, el haber abandonado con cierta negligencia este tipo de inmunizaciones que tan efectivas son conjuntamente con estas exposiciones aumentadas tras un periodo en el que eh, los propios niños no habían estado inmunizados incluso de forma natural. Y por ahí está ocurriendo esto. Y lo, el problema es que el miedo, Miguel, el miedo es que eh, esto es un indicador que puede pasar con la claro, polio. Claro. Cuando la polio estaba, claro. estaba bastante controlada. Pero todavía necesitamos porque no está eliminada, no es como la viruela, no la conseguimos erradicar, y, y tenemos el, el miedo en el cuerpo de que pueda volver a resurgir eh, enfermedades infecciosas que bueno pues generen mucho sufrimiento. Efectivamente, Yo, Miquel. Buenas noches, eh, doctor. Buenas noches, Joaquín Miquel. Este días eh, estamos tratando también de que se producen estas primeras muertes infantiles, ¿no? por, por hepatitis aguda. Eh, ¿qué, está, ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Qué se sabe de las Y aquí, mira, hay sabemos más lo que no es que, que lo que es? Es decir, nosotros al, al final, con el tema de las hepatitis, sabéis que es una inflamación del hígado. Cuando decimos hepatitis es, claro. es sencillamente una, una inflamación del hígado. Y, es, y, y puede ser de causa diversa. Normalmente pensamos en hepatitis infecciosas, pero quiere decir por, por microorganismos. Pero podría ser también eh, inmunitaria, que son autoinmunes, algo que nosotros mismos nos, de, nos hacemos daño, o podría ser tóxica. Las típicas hepatitis tóxicas son las debidas al alcohol, por ejemplo, ¿no? o a sustancias tóxicas o a ciertos fármacos. En este caso concreto, el problema es que de pronto, especialmente en el Reino Unido, desde el 5 de abril, se empezaron a encontrar eh, casos en niños. Que fundamentalmente se detectan porque la sintomatología es bastante anodina, ¿no? lo de siempre dolor abdominal, vómitos, diarrea, pero sobre todo es la coloración amarilla, lo que se llama ictericia. ¿no? Y a su vez eso va acompañado con una orina de color oscuro y unas deposiciones, o sea, la, la, las heces de los nenes eh, son muy claritas. Y esas tres cosas tienen que hacer sospechar de que hay un problema del de hígado. A partir de ahí empezaron a ver, oye, vamos a ver qué está pasando. Y primero, tenemos unas formas de diagnosticar las hepatitis víricas eh, tradicionales que conocemos mejor, la hepatitis A, la B, la C, la D, la E, y no era eso. O sea, sabemos que eso no es. Por otro lado, también eh, se vio si había alguna intoxicación porque haya habido alimentos, bebidas o incluso juguetes. Porque se estudiaron en todo el Instituto de Consumo. También se descartó. Después se vio si podía ser una hepatitis bacteriana. También se contagian con bastante facilidad. Y no se producía una hepatitis bacteriana, no se cursaban estas hepatitis con fiebre. Entonces surgió también la idea de que podía ser la vacuna de la COVID-19. Eso sabéis que ha surgido, se ha lanzado como hipótesis. Y bueno, eh, eh, está autológico. Se, se ve que es un sofisma porque, entre otras cosas, los niños que están afectados no habían sido vacunados. Por lo cual eh, podría, yo, yo no descarto nada. Yo no estoy defendiendo aquí que las vacunas son perfectas porque sí. No, hay que abrir todas, tener abierto todo el, toda la mente. Como en su momento, José Miguel, hablaste de, de, de las vacunaciones en, en niños, hasta qué punto, pros, contras y demás. Pero en este caso concreto también se ha descartado por el Centro Europeo de Control de Enfermedades porque no son niños que estuvieran vacunados. Son 200 casos los que tenemos hasta ahora, 21 en España. Y, y por otro lado, y, y te, te cuento, sí, sí. hasta ahí lo que no era, pero uh -huh. ¿qué es lo que podría ser? Entonces ahí otra vez la COVID sí que puede estar ahí metida. ¿Por qué? Porque la COVID ha circulado y ha dañado un poco la inmunidad ha dejado un campo abierto a esos niños para que no tengan la suficiente capacidad de defenderse. ¿Ante qué? ¿Cuál es el virus que puede ser? Hace unos días no se sabía. Ahora parece muy claro que es el adenovirus. Un virus ADN, a diferencia de estos virus eh, que conocemos habituales de la propia COVID o la gripe, que son ARN o RNA. En este caso es un virus eh, ADN que eh, en general no suele ser tampoco un virus muy agresivo, pero que en este caso concreto. Está generando el ADN-41 y otros tipos que se ha estudiado eh, unas reacciones por encima de lo normal, mmm, generando transaminasas muy altas, unos indicadores eh, desde el punto de vista de la analítica que no son esperados. Y, y como sabéis, ha habido casos, de los 200 casos, unos 20 en el mundo han necesitado trasplante hepático. En España ha habido una, un niño que ha necesitado trasplante hepático. Y hasta ahora, en todo el mundo, eh, se ha confirmado un fallecimiento de un niño por esto y un segundo ahora mismo en Wisconsin, me he enterado en esta misma tarde, es casi seguro que también ocurre. Es decir, alarma, alarma, y especialmente en España, comparando esper observadores esperados, no debería ser, pero sí alerta. Y estar vigilando el por qué está pasando eso. Y intentando, por supuesto, que los que no se sufra por parte de la población infantil y por todas las familias. Claro, poder entender ¿no? qué está sucediendo en detalle para justamente eh, poder prevenir o actuar sobre ello. Pero, mientras tanto, profesor, ¿qué, ¿qué medidas pueden tomar los padres, qué medidas pueden tomar los niños para minimizar al menos el riesgo? Bueno, las medidas que se suelen decir son las medidas de higiene básica. Higiene de manos. Uh -huh que las, las hepatitis se transmiten por vía fecal oral. Entonces, la cosa tan sencilla de lavarse las manos de manera completa, integral, si es, no hace falta necesariamente soluciones hidroalcohólicas, pero eso puede ayudar adicionalmente. Higiene respiratoria también se dice que se debe de hacer. Es decir, por ahora lo que hay que hacer son medidas de higiene, de cariño, de nutrición y de hidratación normal. Y junto a ello, pues una vigilancia sin eh, hiperreaccionar, porque como estoy diciendo no hay apenas casos. En, en España, habiéndolo buscado debajo de, de todos sitios, a fecha de hoy ha habido 21 casos y de ellos no están confirmados bastantes de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué signo podría ser el que me pueda hacer preocupar a mí como a papá o a, a la mamá o pues básicamente lo que hemos dicho, un niño no es normal que se ponga con ictericia, que, que aparezca de pronto y se, se convierta eh, de, de coloración amarilla. Y conjuntamente con ello con heces acólicas, que quiere decir una caquita muy, muy clara y con la, la, la orina muy oscura. Eh, es eso lleno. ya te hace sospechar. Con lo cual, si sabemos que podemos hacer prevención primaria, quiere decir intentar hacer todo lo posible para que el virus no llegue al niño, el posible transmisor que suponemos que es el adenovirus y especialmente el virus 41 y junto con ello detección precoz que en cuanto ocurra eh, esto pues se va y se consulta que está absolutamente justificado no en el resto de los casos no es que el niño tiene un poquito de fiebre le duele la barriga tiene un poco de diarrea no sé esos son casos anodinos que puede haber miles y miles pero eso no, no está normalmente asociado con hepatitis por lo tanto yo creo que con tener prevención e higiene y a su vez alerta y diagnóstico precoz, lo tenemos bastante controlado. Bueno. Eh, Carlitos, creo que tienes también alguna pregunta por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas noches, eh, doctor eh, Martín Moreno. Un placer. Siempre un placer, sí. Carlitos. Eres nuestro, ya lo sabes. Eh, de hecho, me están preguntando qué hace esa medallita y puesta, ¿no? En tu nombre. Esto es sí. un honor esa medallita. O puedes contar tú, tú mismo, doctor? ¿Qué significa esa medallita? Que lo sepa lo A cual. mí, me, me, mira, eh, a veces la vida a, a, a mis hijos, otras. oye, la vida no es justa necesariamente. Es decir, no, tú no haces una cosa y de pronto te la premian, o, o de pronto recibes críticas y te, cuando realmente no, has hecho todo con muy buena voluntad. En este caso, es una, una medallita por puro cariño de vuestra parte. En algún momento determinado me, me dijisteis, y eso evidentemente está en mi corazón, que soy un guardián residente. O sea, que puedo entrar en un momento determinado a hacer algún comentario. Trato de no abusar. Además, tengo mucho respeto por Joan Miquel, que es el guardián de la puerta, y entonces generalmente también establece el hilo conductor y le da un sentido para que esto fluya de una manera atractiva. Y la gente no se va a ir, vamos, que se quede aquí con nosotros y seramos, sigamos siendo tres tipos. Bueno, ya ha contestado para los guardianes que tenían duda de lo que significaba la medallita esta ya ha un guardián residente que entra por su casa, sale como quiera tiene la puerta y las llaves de la reunión secreta y da igual lo que profundamente querían, agradecido pero, por ello lo. por ah, eso no sí. me puedo enfadar que, aunque pongáis algún elemento técnico en algún momento para que salga de la reunión lo entiendo, es normal el guardián Muy residente títas. ahora tiene que salir pues ya está sin duda. Bueno, aquí lanzo la pregunta que nos llega en el hashtag de la reunión secreta. Nos dicen, a ver, ¿es recomendable una cuarta dosis para mayores y personas vulnerables? A la gente le preocupan las residencias, los centros de día, etcétera. A ver eh, si nos puedes eh, contestar. Vamos a ver, hasta la tercera dosis yo no dudo en absoluto. Sinceramente, la, es más, las vacunas no están diseñadas para ser verdaderamente efectivas. Eh, con menos de tres dosis. Y, y eso pasa mucho en la vacunación infantil. Las mamás y los papás lo saben. La cuarta dosis es más discutible. Se ha dicho que hasta qué punto puede ser necesario o no. En esa duda, aquí eh, la famosa respuesta depende. ¿Y depende de qué? Bueno, lo ideal sería que pudiéramos hacernos un test, un test de anticuerpo y de inmunidad celular. Y entonces vacunar al que verdaderamente lo necesite. Entonces ves a una persona. Se le han puesto tres dosis y de pronto eso pues, ha disminuido eh, la capacidad de defensa, las inmunoglobulinas que desarrolla esa persona frente a, a, al SARS-CoV-2 y entonces está justificada la cuarta dosis. Como no se está haciendo eso así, entonces lo que sí se ha visto es que en personas mayores de 65 años o que tengan patologías crónicas, la relación coste-beneficio es clara. A personas por debajo de esa edad o que no tengan patologías, realmente no parece que sea necesario. Ha quedado claro, ¿no? Yo creo. ¿no? Claro. Y además, imagino también, profesor, que los que... Claro, lo ideal es hacerse esos test y poder conocer nuestro estado inmunitario, ¿no? Sí. Eh, porque también imagino que aquellos que han pasado, por ejemplo, por alguno de los virus en cuestión, pues también tienen anticuerpos. Es una cuestión compleja, realmente. Es una cuestión compleja. Eh... Eh, hemos visto también, profesor, que en Estados Unidos se ha, ha registrado su primer caso humano de gripe aviar a H5, ¿no? ¿Tenemos que estar alertas? Bueno, el primer caso se ha producido en China. Sí, Nos, ha habido en China un, un niño de sí. cuatro años, ¿no? Con h 3 Sí, efectivamente, h 3 en hecho. Recordemos simplemente el virus de la, de la gripe. Siempre ha generado, confieso, entre los profesionales de la salud y en la población en general cierto miedo. Porque toda la, la famosa pandemia del 18, la mal llamada gripe española, fue gripe, ¿no? Son, son virus eh, realmente que eh, mutan mucho, cambian mucho. ¿Y por qué es eso? Mira, el, el virus de la gripe, que es un virus RNA, de nuevo, es, eh, es un virus eh, que tiene mucha capacidad de eh, mutar. Y de cambiar las caras. Es como ahí en, en, en la película de eh, Juego de Tronos, eh, la persona sin rostro, ¿no? Porque va cambiando de cara permanentemente. Y por eso todos los años hay que vacunarse de nuevo porque van cambiando la cara. Tienen en realidad, hay cuatro tipos, A, B, C, D, pero el que, está produc el que produce casos en humanos es el A. Y luego tiene dos proteínas, dos piquitos. Uno es, se llama H de hemaglutinina porque aglutina la sangre en los test, ¿no? Hemaglutilina. Y luego hay otro, otro piquito que se llama neuraminidasa. Lo digo porque parecen nombres muy raros, pero no son tan difíciles. ¿eh? Estas dos eh, piquitos, estas dos proteínas, permiten caracterizar diferentes Hs y diferentes Ns. La, la, la llamada pandemia de gripe que se produjo en el 2010 era H1N1, lo mismo que la gripe española llamada española, que no era española, del, del eh, 1918. Eh, pero por, antes eh, me parece que yo a Miquel también citaba la H5N5, la H5N1. Es decir, porque en realidad muchos de estos virus vienen de los animales y particularmente de las aves. Por eso es todo tan importante que trabajemos en conjunto en lo que se llama una salud, one health, que respetemos a los investigadores de veterinaria son tan importantes en el tema de la salud, porque al final eh, las enfermedades van fluyendo de, un, de unas especies a otras. Es, es ridículo pensar que solamente los humanos tenemos nuestras cosas y, y luego los animales son... Y luego está también el medio ambiente. Si nosotros destruimos el, eh, los, los nichos ecológicos, los bosques, la, hay eh, los propios seres que están por ahí, que los murciélagos son... Eh, son especies en las que anidan muchos virus en general, pues van saliendo, van haciendo otro tipo de comportamiento, van mordiendo a otros vertebrados que hay por los lugares y muchas de los orígenes de los problemas que tenemos están de esa falta de respeto al medio ambiente que la, digamos, la poco educada civilización, mal educada porque se ha creído que esto es nuestro y lo podemos destruir, no son conscientes que no es nuestro, y además se lo debemos a, las, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces hay que cuidarlo, ¿no? Ahora mismo ya, ya no hay mucho más, hay uno un concreto, que es el H3N8, que es un virus que además, desde el punto de vista de los secretos, es muy curioso, porque eh, se ha estado investigando el, la, la famosa gripe rusa de 1889 y produjo más de un millón de personas eh, que fallecieron, y era H3N8. Entonces, ¿y, qué? ¿Y, ¿Qué es? ¿Y ahora, profesor? Eh, ahora no hay que alarmarse, pero otra vez tenemos que estar alerta. Lo explican muy bien los virologos que conocen muy bien el virus. El virus puede saltar entre especies, pero no se adapta con facilidad. Tenemos que darle como unas condiciones para que ese virus que se regodee en nosotros y sea capaz de crecer y saltar. Entonces, si ya va pasando no a un niño solo o de forma muy esporádica, sino que va pasando persona a persona, ya no es un grip, un virus puramente aviar, sino que se convierte en un virus circulando en humanos. Y eso es el problema. Y eso es el virus. Claro. En el fondo estamos viviendo, o por lo menos la sensación muchas veces, no, en la cuerda floja constantemente sí. con esto, estudiándolo, mirándolo con mucho respeto diciendo: "uh, a ver si en una de estas no eh, tenemos un problema." Y, y la verdad que, bueno, después de la comunidad científica reaccionó muy rápidamente, es verdad, a esta última pandemia. pero las fuerzas políticas, en ocasiones, eh, han sido un lastre ¿no? a la hora de poder tomar decisiones rápidas, a la hora de eh, tomar, nunca mejor dicho, al toro por los cuernos, profesor. Sí, totalmente, José Miguel. Y además, claro. en eh, la reunión secreta se ha analizado, ya, eh, ya. Se ha de, en profundidad y en el propio horizonte con, con Iker, eh, realmente eh, si hiciéramos una evaluación que la llevamos reclamando el grupo de lo que le llamamos el grupo del lance, la llevamos reclamando prácticamente dos años. que hiciéramos una evaluación sistemática para porque errar es humano. Pero eh, errar eh, la primera vez, evidentemente, es, es natural, lo puede ser humano. Errar una segunda, puede perdonar, errar más veces es una negligencia y es un horror. Efectivamente. Eh, profesor Martín Moreno, es medianoche, nos, nos va a buscar eh, la carroza, se va a convertir otra vez en, en una calabaza y tenemos que salir corriendo, porque si no, se va, va a desaparecer toda la magia. Profesor. ...espero que este fin de semana... ...hay ya peticiones del público... ...dice profesor, tóquenos al piano la pantera rosa... ...lo digo porque aquellas personas... ...que no conozcan al profesor en, en otras facetas... ...les recomiendo que le sigan... En, ...justamente en Twitter... ...por ejemplo... ...JM Martín Moreno... ...porque nos deleita constantemente... ...bueno, por un lado con bellas imágenes... ...muchas veces de la naturaleza... ...en otras con situaciones o chistes... ...también eh, divertidos... Yo siempre le doy a me gusta, o en otras también, él mismo nos deleita con eh, unas buenas sonatas de piano, con temas populares, eh, que además son difícilmente muchos de ellos interpretables. Así que, eh, profesor, pues, muchísimas gracias es un por placer, haber... es un placer, José Miguel. Y, y además de eso te, te agradezco lo que comentas. Hacer explícito que quiero que salgamos de la ansiedad, de la pandemia, de la guerra, sí, de la sí, corrupción, de las noticias tristes y que recordemos que la vida es bella. Por eso efectivamente, hago. Efectivamente, efectivamente. Tener siempre un ojito vigilante y mientras sí. tanto, y yo, yo creo que lo transmites sí. perfectamente en tu día a día, y es lo que, lo que vemos todos los demás: disfrutar de la vida. Así es, profesor. Muchísimas gracias por haber intervenido esta noche en la reunión secreta ante miles de personas y aclarar todo este tipo de cuestiones que a veces producen cierta inquietud. Muy buenas noches, profesor. Un Mucha placer fuerza. siempre y a, a, a menos preocuparse y más ocuparse. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Eh, eh, eh. Hoy, hoy el programa, a lo mejor tenemos que cambiar el nombre y poner joyita de programa, porque está siendo una joya. ¿eh? Muy bonito, claro. Aquí, un diamante. Fíjate que no han sido muchos redondo. invitados, ¿verdad? Carlitos y yo, Miguel. Pero de extrema calidad. Claro, clases magistrales. Pero espérate, doctor, que si te parece antes de irnos vamos a hacer una pincelada rápido. A las perlitas de las ah, semanas, ¿Las muy, rapidito, sí. muy rapidito perlitas, verás, no está bien la gente A rapidito Con lo bien que estábamos descansaditos. Con <laughs> lo bien que nos sí, hemos quedado. Que bien. Yo, a Miquel, lo bien. seguro que quieres hacer las perlitas ahora, que lo digan los, los guardianes, que lo comenten, ¿no? Porque, bueno, mira que no. Hagamos no. Eso. Si, si partidos, dicen que sí lo hacemos y si dicen que no, lo dejamos, lo dejamos. Dejamos 30 por... segundos a lo que dice la gente. Aquí en el chat del directo en el hashtag de la reunión secreta. Estamos 30 eh, segundos, José Miguel. Que Hay queréis, dos opciones o hacerlas. Exacto. Si ¿Sí? que ¿queréis, que, que eh, queréis irse Miguel. Exacto. <laughs> si queréis irse y suscribirse al canal antes de irse. Eh, la, 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 no sé qué tal. Perlita, ¿queréis que acabar con perlitas? O ya nos vamos relajaditos, que juegan, eso ha sido redonda, estupenda. Y nos vamos tranquilos, porque con las con las perlitas nos ponemos de los nervios, ¿no? Esas cosas que nos trae a <laughs> Miguel. Así que eh, vamos a, a ir leyendo. Momento, o sea, Por hay cierto, que, mientras, sí, mi, sí. A, antes de que leas, Carlos, antes de que leas, este, este programa lo queremos dedicar a Málaga, que tenemos público de Málaga. Oh, y de a la Málaga. Gente, de, 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 sí, de, sí, gente mayor también de Málaga, que gracias a, a, sí, a, 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 a Internet, a YouTube, a la magia, nos han visto y nos ven. Saludo claro a todos, sí. eh. Viva o sea, a la a todos gente los de mayor de Málaga. De Málaga, y de Málaga Capital, ¿no? ¿Algún, ¿Alguna que hay en concreto? Ahí va, vale, Málaga, se vamos a la que hay el aire, dicen por ahí. La plaza, la plaza de <laughs> Bueno, a ver, voy a leer. Miquel y doctor, están diciendo... A Jordi ver. dice, venga, sí, eh, por favor, el ascensor, dice uno. <laughs> el ascensor. A mí me de perlita aquí en la anécdota de ascensor. Dice <laughs> Bárbara, perlitas, perlitas, por supuesto, dice Ana Cachero. Ana Ramírez, sí, bueno, yo creo que aquí Ayer, no viene un no. O sea, pues vamos muy mal, rápido, Carlitos. Que... Yo voy leyendo venga. las perlitas y tú vas comentando en tiempo real también lo que van diciendo, ¿vale? José Miguel, te las lanzo. A ver, venga, vamos tú a que ella. has estado tranquilito. Sí, estaba muy relajadito. ¿Tú has estado... o sea, esta de... No hay necesidad perlitas, de estropear ¿no? una velada. <laughs> Efectivamente, ya vamos. Que ha sido... eh, perlitas, esas cosas que suceden en el Twitter, como ya sabéis, eh, el Twitter de la reunión secreta, LR secreta, que podéis seguir. Y os podéis enterar de muchas de las cosas chulas que pasan y que nosotros os comentamos. Eh, número 5 de esta semana. Dice así. Ojito, ojito. La Unión Europea importará cítricos con plagas para transformarlos en zumos en los Países Bajos. La naranja valenciana sufrirá las consecuencias de la nueva normativa europea que regula la importación de cítricos de África y Sudamérica. Seguimos con la bandera al revés. ¿Pero qué es eso de cítricos con plagas? Lo que sea nos entra ya, ¿eh? Menos valencianas. Bueno, recordemos hace unos pocos programas como eh, algunas personas eh, muy versadas, muy formadas en este tipo de cuestiones de alimentación nos advertían de los peligros de importar eh, frutas de otros países, etcétera, porque su legislación eh, muchas veces es tremendamente laxa frente a las sustancias tóxicas, léase... Insecticidas o cualquier otro tipo de cuestión. O sea, no, no, no hace ninguna gracia. No, pero como siempre. Eh, Perjudicando o sea, a España, pero yo aquí... Los afectados en esta ocasión, una vez más, yeah, yeah. al abrir la puerta a productos de otros países que no siguen nuestra normativa. Porque claro. la curiosidad, como tú bien dices, es que eh, en Almería está prohibido un producto, pero un poquito más allá, en África. No está prohibido no, claro, la claro. utilización de ese fertilizante o lo que sea, ¿no? Efectivamente. Es pues, claro, es competencia desleal, no sé cómo llamarlo. Es decir, lo que no entiendo es por qué los de aquí tienen que jugar con unas reglas al ajedrez, por así decirlo, y de repente llegan otros y resulta que el alfil ya no se mueve en diagonal, sino se mueve como, si, como la torre y como el alfil juntos, ¿no? Nosotros sí, que hemos tenido aquí en la reunión secreta y en el programa En la Sombra con Jorge Inna y Carlos, hemos tenido a la policía, a la policía que investiga este tipo de delitos, inclusive eh, la policía local de Madrid, en directo, entrando en el programa y, y hablando de estos temas, recuerdo ahora como, entre otras cositas, pues había quien en grandes mercados eh, les llegaba eh, furgonetas, furgones, camiones, como quieras llamarlo, con fruta de Marruecos y las ponían en cajas y tal, como si fueran valencianas, que ya es la estafa más máxima. Sí, es Efectivamente, más máximo. Claro. Carlos, ¿qué dicen por ahí? Bueno, están diciendo, somos los tontos de Europa, dice la gente, eh, siempre perdemos, dice Juanito, dice María, qué disparate, ahora plaga lo que faltaba. Por ejemplo, dice en este, en este hashtag, eh, Eduardo, ahora todo vale. Bueno, otros no dan crédito a esta perlita, yo, Miquel, o sea que... Pues vamos a la perlita número 4 si os parece que dice así. Eh, Adiós a Radar COVID en España, la fracasada aplicación de Indra, que costó 4,2 millones de euros y descubrió el 1% de todos los positivos. 4,2 millones de euros. 4,2. Yo la llevé instalada durante toda la temporada para probar a ver si funcionaba y no detectó ni un solo caso durante meses. Ahora, si te sirve de consuelo, en Estados Unidos me instalé una de Nueva York. Y otra de New Jersey y tampoco detecto ninguno. También hay una diferencia que tú, por ejemplo, en, en, en radar Covid español, tú pasaste muchísimas horas rodeados de sí, potenciales claro, de, claro. de muchísima gente. Quizá claro. en Estados Unidos pasabas un poquito más de que no claro. llegabas a los 15 minutos de. Pero, yo aquí... Estaba, pero aquí nada, no, no, no detectó nunca ninguna. De las... Ni por educación te digo. No, un poquito, no, ¿no? Un poquito, ¿no? Es decir un poquito, una, 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 <laughs> una para no hacer un feo, yo qué no sé. Nada. Oye guardianes, vosotros nos no comentáis sí, nuestro bueno. dinero, ¿eh? Tirado a la basura una vez más. 4,2 millones José Miguel, una aplicación, 4,2 millones, eh, una aplicación que no desarrolló ninguna tecnología, que estaba a la base y ya estaba desarrollada, la, las bibliotecas, las librerías, todo lo que utilizaba estaba ya desarrollado. <laughs> Entiéndeme, Carlos, claro, ¿qué te ríes? Claro. Bueno, me río de los comentarios, yo Miquel, los comentarios de las perlitas que yo me lo paso pipa. Lo paso pinta. Dice, menudo fracaso de radar. Otros nos dicen, éxito total, con toda la ironía del mundo de, que nos dice, Ana, dice, a mí nunca me funcionó. Y lo que nos dice ahora Olga es eh, ¿quién se llevaría a la comisión? Deja la pregunta. Sí. Buena, buena pregunta. Ahí está el secreto del radar COVID en la comisión. Como siempre, el secreto el está en la masa. La masa, sí. Oye, por cierto, aprovecho, aprovecho, guardianes, para hablando de aplicaciones. Esta costó 4,2 millones. Yo os recomiendo la aplicación que está siendo la aplicación de, de las últimas semanas, Alcotest Neurosalus. Vosotros os la podéis descargar gratuitamente a través de Android, a través de de, 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 de iOS, iOS. De, con, tanto para cualquier tipo de teléfono. Os la descargáis gratuitas. Ahí donde pone instala, se instala. Y luego realizáis un cómodo test de apenas tres minutos, ¿os Sí, nada, tres 3 minutitos. Por bastante, el... Tiene mucha sensibilidad y especificidad. Es una aplicación basada en otra de la OMS, pero la hemos enriquecido. La verdad que estamos recibiendo muchísimas consultas. Intentamos devolverle eh, las consultas a todo el mundo, porque mucha gente tiene pues, ellos mismos o familiares con problemas, de, eh, con problemas de alcohol, de adicción, etcétera, etcétera. Es totalmente gratuita y bueno, os puede dar una aproximación importante. Hay gente que me escribe justamente diciendo: Pues me ha llevado una sorpresa, porque ahora entiendo claro. lo que le pasaba a mi marido, a mi mujer, a mi hijo, etc. Ahora me lo ha aclarado la aplicación. ¿no? Claro, claro. Gratuita y además la podéis recomendar, ¿eh? que seguro que puede ser de utilidad para, para claro. alguna persona de vuestro, de vuestro alrededor. Eh, perlita número 3 de la semana, que dice así: La factura inabarcable. España ya gasta más de 300.000 millones al año en pensiones y sueldos públicos. Apenas hay 16,5 millones del sector privado, incluyendo a los autónomos, que deben soportar un ingente desembolso que crece vertiginosamente. Y la pregunta que os lanzamos a todos, ¿y esto cómo se puede solucionar? Es el, el gasto, ¿no? El gasto público que, que, que genera el Estado, donde ya mmm, es que... Es inasumible. Nos estamos hipotecando para pagar lo que alguien llama estado del bienestar o lo llaman como quieran llamarlo, pero se tendrá que parar de alguna manera porque eh, hay personas que, que después no, de no estar toda una vida. Eh, pagar más impuestos. Pagar más impuestos, que siempre le dicen pagar más impuestos, pero la realidad es que no mejora. Eh, hay personas que, que podemos estar toda una vida cotizando que no nos garantizan nuestra jubilación y que nos pueden cambiar las reglas del juego. Y eso ya. Ya personas de cierta edad pues imagínate los jóvenes lo del gasto lo del gasto desmedido que tenemos en nuestro país lleno de subvenciones lleno de historias no dudo que algunas sean necesarias sí ¿no? claro pero sí, claro. de vez en cuando vemos otras que son absolutamente ridículas estudios con unos nombres totalmente surrealistas eh, sobre cuestiones que realmente no interesan a gran parte de la población. Eh, o bien que podrían relegarse ¿no? para algún momento futuro en que seamos más ricos, digámoslo elegantemente. ¿no? no estamos actualmente para tirar el dinero para nada. Para tirar el dinero, para claro que no, José Miguel, y como tú bien sí. dices, claro. si hay que gastar eh, dinero público, hay que gastarlo, por supuesto que sí, pero hay partidas de estas que dice, pues no, no sé cómo era del de Sáhara, de un taller, de no sé qué, de no sé cuánto, siempre con... con ah, una... ¿Te acuerdas? Aquel estudio, ¿dónde era? En Somalia. Somalia, dónde? y bueno, pero ahí por todo el mundo, ¿eh? Que nosotros pagamos. Del café, ¿no? Era un estudio, pues sí, perdóneme si no lo recuerdo exactamente, pero era algo así como estudio de género sobre la recolección del café y su impacto. Y era, creo que era en Somalia o en el Cuerno de África, o yo qué sé, era una cosa que sonaba, tú lo leías y digo, no, esto es un fake, ¿no? Es surrealista, pero me he invertido centenares de miles de euros, ¿no? Sí. En una. Que cuando hay que abrocharse el cinturón, uno no está para pintarse el toto. Te lo digo yo. Ah, bueno, aquel curso Mira, de Zaragoza. ¿no? Aquel, aquel, aquel cursito tan que tanto hablamos aquí en la reunión secreta. A Miquel, sí, lanza que por... aquí las cositas que dicen. Venga. Eh, en, el, en el chat y en el hashtag de la reunión secreta. Eh, siempre acabamos pagando más impuestos, dice Antonio. Eh, Lucía, menos políticos y duplicidades. Ahí siempre es el tema de siempre, ¿no? Están duplicidades que tanto. Eh, tanto nos dicen 22 ministerios, ministerios 22 ministerios dice, claro. que se dice pronto, pero, ¿no? Eh, que, pero, la solución otro dice, quitando político. Eh, sí, pero mira y, lo que dice, por ejemplo, Black Kitty, Carlito dice: están robando a la gente nada más. En el fondo, es una manera de robar. Sí, claro. Una claro, manera de robar, claro. me invento una historia, lo justifico y me llevo la pasta. Y te voy a hacer creer que se soluciona claro. subiéndote impuestos para que así Exacto. se puedan. O sea, como, como escuchaba, la solución es subir impuestos y subir los sueldos. Sí, sobre el papel lo soporta todo, si fuera así de sencillo, pero cuando la realidad no es esa y siempre aplicas la subida de impuestos como solución y no se solucionan las cosas, quizá hay que probar otras variantes, ¿no, Carlitos? ¿Qué más? Y Alicia deja la pregunta, pero esto no es el estado del bienestar. Sí, el sí, bienestar de otro. El bienestar de otros. Una parte sí es el estado de bienestar y la otra pues tiene otro nombre. Que, bueno, que son las 12 y 20 de la noche ya del sábado 30 y no lo voy a decir. Pues si te parece, mía. vamos a la perlita número 2 de la semana. Aquí, espera, espera, espera. espera, ah, espera, aquí espera, espera un un segundito, un segundito, solo a ver? A ver. que acabo de localizar. este. Lo de Somalia o Esta lo de. Es, es, es que, es Esto es, que, que, es el estado del bienestar. Es que el título es tan bueno que no puedo resistirme <laughs> a repetirlo. Lo leo, lo leo y digo, venga ya, que no resistir, <laughs> <a repetirlo, risa> es verdad. Estoy como niño, estoy como niño. Espera, 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 espera. Un millón, un millón cien mil euros, ¿eh? Dios mío. Un millón cien mil euros. Escuchar abro Venga, comillas escuchamos. porque no quiero que lo diga que lo he cambiado para llevar a las cuadras. Literal, ¿no? Entonces, Literal. Abro comillas. Mujeres, café y clima. Dos puntos. Empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café al cambio climático en Etiopía. Cierro comillas. Supéramelo. Venga. Supera alo. esto, supera esto. Venga, esto es digamos. difícil, ¿eh? Es decir, eh, el Ay, título ya es el cachondeo también. Es que es suena es es de cachondeo. Es una manera. Eh, lo, que, lo que decíamos, eh, es una manera de robarnos, realmente. A ver, nosotros aquí nos reímos porque no podemos hacer otra cosa, pero realmente ya, es de juzgado de primera instancia. Es decir, si el país, como, como dice José Miguel, pues nos sobrara el dinero. Claro, el supuesto, claro. Si sí, fuésemos noruegos llenos de yacimientos de petróleo, de gas y te dedicas a gastarte el dinero en cosas que pueden resultar pues más superfluas, ¿no? Y con esto no digo que las etíopes o las somalíes, perdón, necesiten a lo mejor algún tipo de ayuda, eh, por supuesto. Sí, sí, pero pero oye, hemos olvidado eso de la caridad empieza por casa. Es decir, pero vamos, digo yo, ¿no? Pero además sabes que sabes que me huele esto. Que encima las somalís tampoco han salido beneficiadas de esto. Es lo que te iba a decir José Miguel. Que <laughs> bueno, el título es muy bonito. Fin, tú pero... Vas a Somalia, le preguntas a las mujeres que están ahí eh, cultivando café y no han oído hablar de esta historia. Sí, sí. Convencido. Entonces eh, la vergüenza es cuando se sigue el rastro del dinero claro. y uno se da cuenta que lo que era muy poético y mucha prosa y mucha poesía en ese título resulta que al final bueno se perdió la mitad en el camino. Si no dices nada, Carlos, pasamos a la otra perlita. Venga. Venga, vamos a la otra. Venga. Pues vamos a la perlita. Esta no sé si era la número 3. Os voy a poner la número 2. Dice así: eh. El chico de 13 años que violó a una menor de Tarragona tiene antecedentes por hechos similares. La policía lo tuvo que dejar en libertad por ser menor de 14 años, pese a que las fuentes policiales consultadas afirman que el joven tiene antecedentes por hechos similares. Noticia del día 25. Yo inicialmente fui, no a no decir benigno, pero en ocasiones este tipo de noticias son complejas. Eh, tiene que haber, obviamente, juicios para poder saber. En este caso no veremos ningún juicio porque, evidentemente, es menor. Con lo cual nos, no conoceremos las entretelas de este menor eh, marroquí. Eh, ¿Marroquí? Sí. No, sabía. ¿No sabías? Menor marroquí, que supuestamente llevó a esta chica a una calle aledaña donde abusó de ella y luego además le robó el móvil, ¿no? Eh, pero claro, mi preocupación sobre la supuesta inocencia, que eh, yo creo que en principio, fíjate que ya sabéis que no soy yo nada políticamente correcto, pero en ocasiones sí que veo como forense historias muy torcidas que luego no se corresponden con la realidad. Pero, pero uh, se disipó en parte, al menos en gran parte, eh, mis dudas cuando mm, se informó que tenía antecedentes por hechos similares. Digo, bueno. Eh, esto ya es castaño oscuro, ¿no? De la, la historia. Pero bueno, también hemos tenido otro problema. Fíjate, el del señor, señor, digo yo, señor, que ya está sobre la noche desbarrando. No es ningún señor. El tipo, el tipo este boliviano que ha violado a una chica, que le ha producido heridas gravísimas con una barra de hierro, le ha producido una fractura craneal, eh, ha perdido parte de la visión ha perdido parte de la audición de esta chica de 16 años que ha sido brutalmente violada en igualada. Uh, le ha introducido eh, una, un, una barra metálica por sus órganos genitales, destrozándola. Este sinvergüenza, este, este monstruo, también tenía antecedentes. También tenía antecedentes. Y la chica, entre paréntesis, a juzgar por... Eh, el acento de la madre también era sudamericana, ¿no? Y, 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 y calza perfectamente en aquello que en alguna vez hemos defendido, ¿no? No es ninguna cuestión de xenofobia, no es ninguna cuestión de color de piel, ni de nacionalidad, pero los delincuentes eh, que han venido o que vienen con antecedentes, para empezar, no deberían de entrar a en nuestro país. Y si delinquen, como en muchos países, se les echa. Eso sucede en Francia, sucede en Chile. Eh, incluso en algunos países, Francia y Chile por ejemplo, en Chile por ejemplo, eh, O'Reilly, un sacerdote acusado de, de pedofilia, eh, no solamente le expulsaron, le desposeyeron de la nacionalidad chilena, algo que aquí en España es casi impensable. En Francia existe lo mismo para algunos tipos de delitos. Se puede desposeer, no solamente expulsar de una patada, sinvergüenzas así, tiparracos, monstruos así, vamos, una patada en el trasero, sin lugar a duda, después de que cumplan la pena, por supuesto, ¿no? Entonces, esta chica es, es, es a, a lo que iba. El 99% de esas personas que vienen a nuestro país vienen, son de paz, trabajadoras, cumplen las leyes, etcétera, etcétera. Se cumplió, desgraciadamente, lo que alguna vez hemos avisado. Esta protección no es solamente para la gente autóctona, también para los inmigrantes que pueden sufrir eh, este tipo de delincuencia. Se cumplió en este caso de Igualada, la chica sudamericana, este monstruo. También sudamericano no tenía que haber estado en nuestro país. El moldavo, el moldavo que mató a la chica hace pocas semanas, tenía antecedentes. ¿Qué diablos hacía en nuestro país? ¿Por qué le ha costado la vida a una chica, Marta Calvo? Marta Calvo otra estaría viva si el colombiano con antecedentes eh, no lo hubiesen dejado entrar o lo hubiesen expulsado. Eh, bastantes delincuentes tenemos en nuestro país como para encima. Importarlos. Esa es mi filosofía. Ya bastantes tenemos con los, con los monstruos de aquí. ¿no? Los otros que han delinquido, es que estamos, salvaríamos gente, salvaríamos personas, no sé cuántas, pero estos que acabo de mencionar estarían vivos. Y además, o vivas en este caso. Complementando ¿no? a lo que tú dices, que me parece acertado, o sea, eh, está el tema de. Se hace en todos los países. Joder. ¿Qué significa la palabra antecedentes? Porque yo no entiendo. ¿Es no es por, por una multa de tráfico. Ya, ya, pero antes, no, no a, a, antecedentes es delinquir y vete a la calle. Es decir, en este caso, esta, este niño de 13 años, por sí, sí. antecedentes similares, por cosas similares, Ay, decir, ¿qué significa en este país tener antecedentes? No, no, no lo sé. ¿Qué? No Entonces, quizá hay que hacer cierta regulación de ciertas claro. leyes y algunos se pueden rasgar. Las vestiduras, se puede decir vosotros, da igual, si es que me da igual. Pero es que no preferimos ser políticamente correctos no, no. o salvar vidas. Estas chicas estarían vivas. Pero es que yo, es, es que ya, ya hace tiempo, y nos conocemos todos aquí, José Miguel, que, que dice es que lo políticamente correcto, mira, la, la, la políticamente correcto no existe. O están las cosas bien hechas o están mal. Y luego está el disfraz este, este, esta cosa de decir, eh. Mira, si una persona que delinque con este tipo de delitos lo dejas en la calle, porque tú. Sistema judicial te lo permite. Nos encontramos en numerosas ocasiones que esas personas cometen el mismo delito que habían cometido semanas atrás, días atrás, inclusive, ¿vale? Entonces es tan fácil como corregir un sistema judicial. Exacto. Voten a quien voten, el, el delincuente y piense como piense políticamente. Es corregir, por lo menos, no evitaremos el primer delito, porque está la presunción de que todo, mmm, todo el mundo va a ser bueno inicialmente. Pero una y no más, Santo Tomás. El primero lo cometes, el segundo te vas. Luego y, ahora, y luego está a tratar en otra cosa es si, si ciertas personas de ciertos lugares que están acostumbrados a cárcel que eh, es una forma poética también de llamar lo que es aquella una cárcel deberían eh, cumplir el, el, la condena en una cárcel española que es un spa si lo comparamos con esas celdas. Vamos, que no lo digo yo, que si alguien nos aviva a decir algo, por favor, que, que es En la vida. última revuelta en Ecuador hubo 50 decapitados. que no, fue no, a no, finales mira. de este año Te pasado. A... En las que se pueden ver los vídeos de los presos jugando con la, al fútbol con las cabezas de los otros presos, ¿no? Pues, digo, eh, para que... Quizá deberíamos montar cárceles así para ciertas personas que se sientan como en casa. Ya, ya. Pero eso vale. no se puede decir, porque si dices eso, ya está. Bueno, bueno. Vale. No hagamos caso es con lo bien que víctima, Carlos. ¿Qué dice la gente? Pero, ¿Y a la próxima víctima? ¿qué le, qué, le, ¿Qué le explicamos? Ah, no, claro. A la próxima víctima claro. estarán los lo, lo de lo políticamente correcto claro. que estarán. Volverán a lo mismo. Un caso aislado. Ah, ya. Volveremos otra vez a escuchar siempre lo mismo. Y sin embargo, a lo mejor es tu hija, tu hermana. Exacto, da igual tu que prima. seas de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo. Seas de Vox, seas de Podemos o seas del PP o del PSOE. No tiene ¿Qué que más ver. da? Es tu hija. Estos monstruos de no tienen que estar políticas. en la calle. Claro. Lógico. Eh, bueno, por la red, pues es un tema delicado, como dice mi amigo una perlita de esas calentitas, eh, nos dice bueno. eh, Agustín, se deberían cambiar las leyes, tenemos leyes obsoletas, ¿no? Eso es una cosa que se repite, ¿no? Ese niño es un psicópata, evidentemente algo le pasa, está claro, ¿no? Si con 13 años es así, imagínate con 20, ¿no? Se pregunta Luis. Claro. Eh, que lo devuelven a su país, bueno, algo que parece de sentido común, ¿no? Eh, la ley del menos, del menor, pues eh, sale gratis, ¿no? Para esta gente, ¿no? Eh, la gente está indignada eh, Doctor Ión como podéis imaginar ¿no? Normal, Pero la gente calentita es que Guillotina Guillo, Todos incluimos, evidentemente, que no es el último caso ¿no? Es decir, no. qué es lo que está Qué es lo que está pasando es que La semana que viene nos encontraremos una perlita similar Ya, ya Te tienen al, al reincidente de otra cosa Y estamos en un mundo de nunca acabas Nunca acabas Oye, por cierto, avanzamos perlita, ¿vale? Para no calentarnos mucho sí, otro, día, otro día os voy a dar, eh, para no... No, no os vayáis a la cama más calentitos. ¿eh? Dilo, dilo. Si tienes ¿Qué? algo así que vayáis a decir no. ya, ya calentitos. ¿Qué ¿Os me parece? Molestar. ¿Lo decimos o no? No, me molesté, me molesté el otro día. A ver si la tengo por aquí. Ah, sí, sí, sí que lo tengo. En ver los datos del Ministerio del Interior. Entonces me llamó, por ejemplo, en el INE, eh, Delitos 2020, el año 2020. Hay, ir quedándonos con unas cifras, ¿no? En el coco: 311.271 delitos. Bien, de los cuales españoles los han cometido 232.479 y extranjeros 78.792, lo que constituye, por parte de extranjeros, pues prácticamente la cuarta parte, uno de cada cuatro. Esto ha sido utilizado en algunos sitios para decir que el índice de delitos era inferior, aparentemente, viéndolo así, evidentemente por parte de extranjeros. Pero cuidado, es que la proporción de extranjeros es solo del 10%. Intentámonos. Es decir, que eh, tenía que haber sido más o menos un 10% de, de, de delitos. No, no. Eh, yo no estoy opinando, fijaros. ¿eh? Es decir, para que el, al que se caliente la cabeza ahora mismo con temas de no sé qué, no estoy opinando. Os estoy leyendo literalmente las cifras del Ministerio del Interior. Homicidios. Hubo el 2020, 1036 españoles, 186 de esos 1036, y extranjeros, 250. Constituyen el 24,1%. ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué no son el 10%? Deberían ser 100 delitos de extranjeros y el resto de, de españoles, si sí, sí, fuese por el 10% por la proporcionalidad. Hay 250. Que la por, por la posibilidad. No tenemos que, extranjero... que proteger también. Y lo digo de corazón, ¿eh? esto no es ninguna ironía. No tenemos que conocer también a toda la gente que viene en son de paz de Ecuador, de Perú, de Rumanía, que están trabajando, que se dedican también a levantar el país, que los vemos todos los días en los comercios, etc. No tenemos que protegerlos también de otros que vienen de otros países, pero que delinquen? Y de esta otra es, la, manera, esta es la pregunta, ¿no? No tenemos que, que proteger a las... Sí, esto es sin anestesia, lo están diciendo. Lo sí, es claro no estoy opinando. Doctor, doctor lo eh, políticamente eh, correcto son las cifras, no, no, no nos protege. Lo políticamente correcto. Eso está las clarísimo. podéis encontrar en la web oficial del Ministerio del Interior. No, no hay ningún panfleto de ningún partido ah. político ni nada, nada. Son las cifras que me molesté con Lupa el otro día justamente a, a ver... Está ahí, es verdad, son mitos esto de que unos delinquen más que otros, tal y cual. Me encontré con esto, son cifras oficiales que hay que buscar, evidentemente, con un poquito de... Te dice, aquí la gris o no sabe de mate, sí, ya. Bueno, muy, yo te lo he de otra manera, de, manera José Miguel, te lo digo, rápido. La, que, la que confundió, decía, es que, perdonadme, este es el nivel a veces de algunas eh, comunicadoras, no voy a decir, bueno, ya lo he dicho, obviamente. Comunicadores la la cita, en la, 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 televisión, la, la televisión, ¿no? Te eh, decía... Pero si el 24% es mucho menos que el 70%, pues claro que sí. Está lleno de incultos, José Miguel. Pero, o sea... pero tienes que pensar que es el 10% de la población, no, es ser, que... no seas burro o burra, es ¿no? Que... Mira, yo te lo digo de otra manera, claro. José Miguel. Con los números que tú has dicho encima de la mesa, si en este país que se registraron 786 delitos cometidos, asesinatos, entiendo, eran... Si sí, eh, los cuáles los asesinatos has dicho, 786 por parte de españoles vale, acá, y sí. 250 os, os por digo de españoles. Os lo digo de otra uh, manera. Este mismo país, locura. país tal día como hoy, si en vez de ser todos españoles cometiendo 786 fuéramos todos de fuera de España que están aquí, se hubieran cometido 1.500 delitos. Claro, El pues doble claro, claro. se hubieran cometido. Es decir, que se dispararía. Eh, lo que es el, el tanto por ciento se dispararía al doble, es que del 10 pasamos al 20. Posiblemente hay que analizar que la delincuencia no va asociado a algún tipo de nacionalidad, sino va asociado a unas ciertas costumbres y también a una forma de llegar a un país en el que te, estás con todo tipo de dificultades, que también eh, provoca que estés ¿Tú crees en ambientes... que el boliviano que le ha introducido una barra de hierro a la pobre chica uh. de 16 años, ¿lo hace por un problema de integración cultural? o No, no, no. no, no. ¿Es un si hijo, yo te digo lo que de... yo creo, claro. si yo te digo lo que yo creo, nos censuran ahora. Es decir, y quizá en este país falta gente sin complejos que digan las cosas por su nombre. Exacto. Tomar medidas es lo único que pedimos. No es estar contra los extranjeros porque insistimos que en el 99,99 ,99 no cometen delitos. Tomar medidas Pero la niña, la, niña la, la víctima, está de 16 años, era... Eh, no sé si tenía el pasaporte o no, que más da, pero era de origen latinoamericano. Pobrecilla. Claro, pobrecilla, pero lógico, pobrecita claro. mía. ¿Claro? ¿No? Una sí. niña de 16 años eh, va a tener secuelas seguramente el resto de su vida a nivel físico por las gravísimas... Ha estado un mes en la unidad de cuidados intensivos, un mes en la unidad de cuidados intensivos. El trauma psicológico que va a tener el resto de su vida por parte de este monstruo, es decir, cómo vamos a ver, cómo se va a paliar eso no tiene eso, solución pues, no tiene intención eso no lo supera eh, eso no lo supera ya no doctor eso no lo superará no, ya nunca del, sinceramente muchos psicólogos muchos psiquiatras detrás esto. de muchos tuiteros, que vosotros os podéis conocer detrás de muchos medios siempre hay dinero creedme creedme las cosas no son tan inocentes como vosotros pensáis entonces se mueven ciertas corrientes yo esta semana miraba una noticia que no es una perlita pero ya la lanzo ya que nos hemos venido arriba que había un alcalde eh, en Cataluña, ah, sí, 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 pues sí. con un hacha defendía que su propiedad privada, venía, ¿vale? unos ocupas encuentran unos ocupas, como seis, se encuentran unos ocupas aquí y aquellos no se quieren ir y tal, pues él, lo primero que considera para que sea efectiva que la gente salga es un hacha, efectiva lo fue porque se fueron bien, se fueron rápido. Entonces, eso me llevó a hacer una reflexión, este alcalde eh, que es de un partido político catalán, creo que es Junts per eh, creo que es o no se llama así el partido, vale eh, yo, yo inmediatamente lo pensé. De aquí todo el mundo callado, muy bien. Digo, si este alcalde hubiera sido un alcalde, por ejemplo, de otro partido, que los etiquetan, pues no sé, a los de Vox, no sé, que hubiera sido un alcalde de ahí, bueno. se monta la de San Quintín. Pero veces... Fíjate cómo somos nosotros de opinión pública, ¿eh? Es, depende de quién lo cometa, quién haga las cosas, sí, nos sí. parece bien, y si no, nos parece mal. Curioso eso, ¿eh, José Miguel? Ya. Efectivamente. Sí, sí, ha trascendido. Pero quizá no con la intensidad, todos sabemos que hubiese pasado, ¿no? También eh, dependiendo de quién lo comete uno lo comete otro, pues la repercusión, efectivamente. Pues, si os parece, vamos a la perlita número uno de esta semana, si tengamos la, la fiesta en paz, la, la, la noche en paz. Esta es más suavecita. A <laughs> ver. ¿O no? La número uno que dice Felipe VI hace público su patrimonio, 2,5 millones de euros. Se divide en unos 2.200.000 en depósitos, en cuentas corrientes y ahorro, y unos 300.000 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter eh, personal. Dos millones y medio de euros, ¿es mucho o es poco para el rey? Claro, yo, yo también le he dado vueltas el otro día, ¿eh? porque tengo mis sentimientos encontrados con ese tipo de cuestiones, <laughs> la verdad, ¿no? Pues, pues chico, tinta, ¿no? no... ¿Eh? Sí, hombre, la verdad. Que supuestamente, pero también, capaz, voy a ser honesto, ya sabes, sin anestesia siempre, ¿no? ¿Será verdad? Ah, bueno, claro. Eso, es <laughs> eso no se lo ha planteado nadie. Eso. Yo he visto los medios de comunicación, todo el mundo dice, fíjate qué poco y tal. Pero no lo he escuchado a nadie, de verdad, ¿eh? no es que nos demos de guays, ¿no? Es decir, ¿será verdad? ¿La verdad? ¿Eso es lo que trasluce? ¿Eso es lo que.? Aquí se cuentan los fondos reservados, las partidas esas que hay, secretas, que se. Se claro. cuenta la herencia futura que puede tener de otros ancestros que están en otros lugares? No sé, yo, a ver... Yo, en otros yo lugares... Y no, y no, no, no es que nos, de, nos haya dado un ataque antimonárquico, ¿no? Las cosas como son, simplemente, ¿no? Tampoco... Estoy hablando a de números. Sí, Estoy números. hablando... Hay una persona, en este caso, es el es el, es, el, es el... es el rey de España, con 2 millones 2,5 bueno. eh, millones, millones de euros. A mí, al principio, me parece poco. Me parece poco. Me parece poco. Pero luego pienso... Bueno, para trabajar tampoco se ha herniao, entiéndeme. Es decir, que depende cómo valoras. Dices, vive a cuerpo de rey, viaja a cuerpo de rey, come a cuerpo de rey. Si no te digo que me lo superes, igualamelo. Es decir, dos, dos bueno, pero lo, no. lo demás a Miguel lo tiene en Bitcoin, seguramente. O sea, que está ahí ¿eh? bueno. La cosa. <laughs> De todos modos, también es cierto que representa bueno, al país, aunque cada vez le quitan más funciones. ¿eh? Sí, sí, y no bien. es menos cierto también que hay futbolistas que ganan bastante más. Sí, ¿eh? también pero, es verdad pero, eh, Vamos el, a intent intentar un poquito hacer nuestro, el futbolista nuestra no gana. tormenta de ideas. En esa tormenta de ideas, permíteme decirte que al futbolista quizás lo ficharon por su talento. Es decir, que no nació él así, así ya con ese halo, efecto halo de decir, bueno, pues ser quien eres. Bueno, pero le han entrenado también. Yo estoy dentro del este... Bueno, al final va a parecer pero... que soy monárquico. No, no bueno, tú... tú, tú, tú pero de, es lo que tú has dicho, vengo de 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 Curiosamente vengo de familia republicana. Igual, me, a lo mejor no ha entrenado familia. más que otros, ¿no? Yo qué sé, ah. cada uno ha entrenado a su manera. Pero bueno, total, o sea, dos millones bueno. y medio. Guardianesco parece mucho o poco. Ah, si lo comparamos bueno, aquí, con aquí, el que aquí, vendió aquí, mascarillas, ¿no? que tenía 300 euros en el banco, es mucho. <laughs> Bueno, aquí tengo que, que conclusiones. Hay gente ya. que dice que, que es mucho, hay gente que dice que es poco. Nos dicen que para lo que hace últimamente. No. Bueno, bueno, lo que hace y, Ma, últimamente. y está también Maite Villeta, que dice: Hola, soy Maite. Maite saludarme, por favor. Pues saludada estás. Saludada estas. Eh, oye, que estas son las perlitas que las hemos dejado para esta, esta noche. ¿No hay ninguna más? No, 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 no. Yo creo que. Que, que que mejor mejor ir más no, a no, no de no. esta manera. Si sí, sí, vengas arriba tú ahora sí, <risa> <risa> que estás acabando con las pulsaciones altas. <laughs> bueno, 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 me alegro. La última sí más tranquilizante. Bueno, hijo mío, pues nada. Eh, 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 ojito con los comentarios que dice aquí una y me vais a permitir leerlo. Y a dice, ver, a ver. Soy monárquica. ¿Y qué opción proponéis? Como si nosotros estuviéramos proponiendo opciones. Yeah. ¿Y qué opción proponéis? ¿Un ladrón? ¿Un corrupto? Es la, lo que se pregunta. Ya. Yeah. Oh. Y aquí dicen que es el rey parte? mejor formado de la historia, ¿eh? también están diciendo. Sí, pero es que oh. son dos cosas diferentes: es ¿eh? si decir, que sea el, el, el rey mejor formado ah. de la historia no significa que por ese simple hecho de nacer donde, a lo mejor tenga ciertas cosas. En otras épocas, quizá, tal vez, a lo mejor, sí, hoy en día, que no, que no lo sé. Que, que me parece bien que tenga esos dos millones y medio de euros, que los disfrutes, porque se los ha ganado con el sudor de su frente. La verdad es que sí. si de verdad es esa cifra, para las cantidades que se manejan en esas esferas, tampoco es una barbaridad de no, pasta, ¿no? No, no. A ver, dos millones y medio, permíteme que te diga, para ser el máximo representante ¿Sí es? Sí, es verdad. de una casa real, dos millones y medio de... Bueno. Sí, seguro que otras casas reales se lo gastan en, en, en <laughs> Bueno... Bueno, en fin, oye Carlitos. Bueno, pues íbamos eh, la noche tranquila. Uy, uy, ¿cómo nos están poniendo aquí? Él ha estado preparado ¿Para eso? para eso y quien pone a un imbécil como. No, 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 lo siento. Por si sí, aquí comentarios. Total, bueno, mira, continúa, Carlos. Nada, además ha asustado, que estás leyendo. Eh, si sí, hay todo tipo de comentarios, Yo, Miquel, pero bueno, que al final la gente ha querido perlitas antes de irnos a dormir, pues perlitas, vamos un poquito alteraditos, pero bueno, no pasa nada. Déjame eh, agradecer a los superchats eh, a que eh, han ha habido a lo, a lo largo de la noche, desde Maribel, a Esperanza Barco, a Ichir, eh, que estaba disfrutando muchísimo con Javier Sierra, nos decía, Mercedes eh, Mota, que dice, pregúntale por el monte. De Ararat, no sé qué puesto. Ahora, eso, ay, ahora, 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 ahora se vamos Te claro. claro, podemos llamar, te podemos despertar ahora. Oye, Javier, no estarías ahí durmiendo, ¿no? Es que Ponte que nos tiene aquí sin dormir. ¿Sabes lo que pasa? Es que verdad, hay eso. gente que está empezando el programa ahora y está comentando cosas claro, del claro, programa. Claro, claro, claro. Eso es lo que tiene el directo. María José Garay, Mercedes nos dice: Yo quiero el libro, que cuidado con el libro que hemos dicho que lo vamos a sortear. Y, y tú sabes los mensajes privados que me están llegando yo, Miquel, que de verdad, que, que, que me están aquí haciendo un poco de chantaje. Por favor, el libro es para mí y tal. La gente de verdad quiere ese libro con la firma bonito, de... Es bonito, ¿eh? ¿Dónde Mira, es está aquí. Una, ¿Leemos la dedicatoria o lo dejamos en... Déjalo para la semana próxima? Vamos a lo digo saber. porque la, ha dicho, muy ayer nos gobierno ha dicho que se estrena y que se, se lanza este libro la próxima semana. Vamos a darle la cortesía. Oye, que... qué bonita la dedicatoria, ¿tú la has leído? Cácala, cácala. Que, que... No. De, de una pista, de una no, pista. No, en serio, en serio, ¿lo has leído o no? No lo no he leído. Ah, no la has leído. No, no la he leído. Es muy bonita, muy bueno, elaborada. Lo bueno que va a letra. La bueno esa que letra me ha tan dicho... bonita que tiene Javier. Doctor, es muy... doctor que sí, me ha dicho es... Javier, ver, doctor me ha dicho Javier que me firmaba el libro para mí, pero se ha ido muy rápido, no sé si le ha dado tiempo de. Sí, de claro. De no filmar. te preocupes, sí, está, está toda no, la si es no, no, me preocupo, es una apreciación que ahora mismo hago a esta hora de la noche, que es muy tarde. Para el señor de los cables, pues. Empieza, empieza la dedicatoria a ti, la personaliza, no a ti, Carlitos, eh, sino al receptor de este libro. Y entonces viene una dedicatoria. La verdad, muy, muy bonita. A propósito, ¿se ha dejado el otro? No, este para nuestra biblioteca personal. Sí, claro, la biblioteca lo, personal. Lo, lo que veíais detrás de Javier no era un croma, son libros de verdad. La que biblioteca que guardiana ver. que tenemos aquí. Bueno, Muchos amigos. Fantástico. Bueno, más eh, superchats de Pepón, interesa interesantísimo don Javier, Francisco Estevez. Eh, bueno, todo tipo de superchats y que damos las gracias, como siempre, por todo vuestro apoyo. Eh, guardianes y también a los amigos mecenas, que el también me preguntan cómo tenemos cómo podemos ayudar. Pues acordaros que en el patio.com barra la reunión secreta y os podéis convertir en mecenas, que eso ya es un completote de los guardianes, no, no solo eres guardián, sino que eres un guardián mecenas, contundente. ¿Qué significa? Pues encima que puedes venir a nuestros directos, a nuestros programas, con público, como el que hicimos la semana pasada, aunque esta semana también hay público, dice yo a Miquel. Eh, así que saludamos. Al público que hay ahora mismo, hay neurosalos en la puerta de Alcalá, en la Plaza Independencia, eh, que supongo que se lo han pasado bien. Pregúntaselo, doctor, de la... mi parte, ¿se lo han pasado bien o no? Sí, eh, reíros. Aquí, aquí le tenemos <laughs> al pobre, no sé si muerto de hambre. ¿no? <laughs> sí, se escucha por aquí. Bueno, y mira, hemos vi, puesto cosa... se ha no, no, no se ha visto en el plano, ¿no? El picoteo que hay. Antes ha visto un poquito unas Coca-Colas. He leído a alguien que ponía sí. Coca-Colas, pero bueno, nada. Coca-Colas, madera. Era para Javier también, que yo compro Frutos fruto, secos, ¿sabes? también, sándwiches. Bueno, y cosas esa ricas, frase. cosas ricas. Venga, nos vamos con la Venga. frase. Vamos Estamos con la acabando. Frase. Hoy, hoy no bajo una frase que la semana pasada creo que fue Joan Miquel que no pilló mucho la frase que dice, ¿no? Aquel proverbio no. de la puerta, Ay. la mejor puerta cerrada es la que sí, puede estar abierta, ¿no? Era algo así. No lo pilló. Claro, pues, yo sí. no sé si la has vuelto a diferir a Miquel y has pillado el concepto de lo que significaba esa frase. Pues o todavía no sincero. la palabra No. Y sí, por favor. Eh, 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 como sabéis, tenemos el, el, el Twitter este que deja Fijo Olga, el tweet. De la reunión secreta que luego lo consultamos allí, ¿no? Y el de esta noche también está fijo. Y ahí, pues vosotros tenéis que contestar en ese, dejar los comentarios en ese, retuitear con la etiqueta de la reunión secreta. Y ahí, eh, pues yo dije, voy a lo que seguramente que los guardianes, te lo prometo, ¿eh? cuando llegue a casa, digo, seguramente que los guardianes, desde Sabela, la gente así que sabe mucho, digo, que siempre en falla pantallazo Digo, seguro que nos ha dado la pista. Y encontré pistas, ¿no? Había gente que decía, bueno, significa que cuando tienes confianza con alguien, a lo mejor, eh, no sé qué, claro, 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 claro. Algo, algo así, algunos decían, y otros, y yo pensé, fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, pues la gente es muy rápida, pero en todo caso, el, la frase, qué cosas, ¿eh? doctor a veces tiene yo a Miquel, eh, fíjate, dice. Tiene sí, que ir a, sí, sí. A, leer, a leer lo que ponen los guardianes para saber lo que significa una frase. O sea, yo cuando a estas horas ya de la noche a veces. Venga, Carlitos, suelta la frase. ¿Qué ¿Qué Mira, hoy no bajo una <laughs> Puede ser muy buena o puede ser muy mala. O sea, depende de cómo tengas el estado anímico. ¿Eh? Pues eh, me voy a arriesgar. Esto es un. Hoy me arriesgo. Hoy no es. A veces voy con. Ha puesto todo a caballo ganador y sé que va a funcionar y sé que la gente se a dormir con una sonrisa, con una reflexión. Esta. Bueno, eh, hoy nos vamos con Paracelso, eh, doctor y Joan Miquel, que sabéis que fue un gran alquimista, médico y astrólogo suizo. Eh, sí. Gran guardián. anécdota de Paracelso, doctor, por favor, inmediatamente. No, no tengo ninguna de Paracelso, no. O sea, la, es, piensa pero... bien, piensa bien. No ¿Qué te pasó no, en, no. en aquel viaje que fuiste, que te encontraste, <laughs> bla, bla, bla? Con Paracelso, hace <laughs> eso. <laughs> no, me tengo. Exacto. No hay nada, Venga, espérate. No, espérate, que le hago la pregunta a Joan Miquel, doctor. No te precipites. Joan ah. Miquel, Paracelso. Sé que es no uno de tus si hijos. ¿Tenía algo que ver con el paracetamol? Bueno, cuidado. No, era prim, el primo hermano. No, a estas horas, Joan Miquel, entre que no Venga, pido claro, la frase, ahora, con esos chistes. Bueno, espérate, espérate. De no, he es un chiste. Era que era un chiste. Bueno, <laughs> la frase. Aquí no ha puesto al caballo ganador. Es una frase que puede gustar mucho o puede crear dudas, ¿no? Así que... ¡Qué nervios, eh! A ¡Qué nervios! Atentos, Pámonos. eh. Lájate a la piscina tú solo, sin red. Venga. Nervio. Doctor, estate atento. No mires la pantalla, por favor, que es importante. Estoy buscando cosas para... Bueno, me gusta cuando Escucha. escribes porque estás como ausente, distante y doloroso. Doctor, vamos a mirar Gracias. y vamos a estar atentos, ¿vale? Venga. Decía para Celso, Nada es veneno. Todo es veneno. La diferencia está en la dosis. la ¿no? dosis. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ah, señor. No, vale, señor. La dosis sí. define el veneno, sí, señor. Bueno, Así ahí había, había la clase. Es buena, tiene un sí, significado sí. enorme, ¿no? Te ha gustado, ¿eh? Ahí ¿no? Te ha cambiado la cara, el concepto. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. sí. Porque, bueno, además de ser una, una frase que te puedas dar la. La, la, la explicación filosófica que tú quieras es la realidad: que la dosis fin al veneno. Exactamente. Es de puro y duro, literal. Pa, no hay más. La farmacología es el parte de administrar los venenos, de hecho. Eh, exacto, es. mira. Muy buena frase. Muy bueno. Oye, que a la gente le ha gustado mucho la frase: hoy oh, me voy a dormir tranquilo. Pensaba que tenía ahí un poquito de duda la cosa, pero bueno. Eh, Guardiane, gracias por convertirnos una noche más en el directo más visto y en lo más comentado de la noche con este pedazo programazo que lo que me, primero que me voy a hacer hoy es irme a la cama y volverlo a poner para ver desde el inicio todo lo que ha sucedido esta noche que han sido cosas preciosas en, encerrados en la gran pirámide ah buenas noches chicos muy buenas noches carlitos, carlitos. A las, a las, bien bienes, gracias el cable el, el cable, cable, sí. cable. Ah, la paloma la paloma, se equivocó. Ahora, ahora voy a, ir a ver a la paloma, el cadáver. La paloma, de la, paloma. la tenemos ahí, habrá que recogerla. José Miguel eh, parece, eh, no sé qué, pero vaya a menudo programón. Yo voy a hacer lo mismo, cuando llegue a casa voy a, ver, voy a escuchar otra vez a Javier Sierra y voy a aprender también con Martín Moreno. Y, y yo te voy a desear que pases una feliz noche. Pero antes, antes, recordar un poquito a los guardianes que si las cosas ya salen como está prevista eh, esta semana estás en Ucrania entregando el material, ¿no? En teoría, si todo va claro, a ser sí, lo previsto todo, y no nos cambian a última hora la agenda, ¿no? Exacto, es complejo porque hay aduanas, hay controles militares, hay papeles, es decir eh, no, no, es llevar solamente unas cuantas canastitas o una serie de cosas, son 15 toneladas, un montón de palets, eh, varias eh, bueno, varios vehículos, ambulancia y toda la historia. Es un es un lío. Bueno, curioso. Vamos comentando Pero vamos, la operativa tenemos cerrado ya, ¿eh? por redes sociales, sí, sí. Para que podáis seguirnos en las redes sociales y os po y podéis seguir quien lo desee, esa operativa de entrega del material y las ambulancias, gracias a vuestras ayudas, gracias a los superchats y gracias a instituciones como el Ayuntamiento del Paso, eh, entre otros, eh, Palma, pues que han colaborado en que esto pueda ser una realidad. Y sobre todo también gracias al trabajo de Raiko que ahí está organizando muchas cositas en el equipo. Eh, José Miguel, te deseo que pases una feliz noche a todos vosotros, eh, guardianes. Y os dejo con una pregunta: ¿no pensáis con quién os gustaría quedaros encerrados? Qué buena idea, ¿eh? La verdad que daría cualquier cosa por estar. Ya estuve en un teatro, en el Teatro Cervantes, encerrado unas cuantas horas y lo pasé fatal. Y eso que evidentemente había gente alrededor, a pocos metros traspasando la muralla. No quiero imaginar la experiencia de Javier Sierra, pero lo que más, desde luego, yo creo que a todos nos ha impresionado no solamente es la vivencia que tuvo Javier, ¿no? sino la manera de contarlo, la manera de enlazarlo con otras experiencias de personas similares, como la misma de Napoleón o bien Julio César, JP Morgan. O cualquiera de otros como Henry Ford que estuvieron por allí, ¿no? Esa mezcla de espiritualidad con neurología, con nuestro cerebro, con aprender a ver cómo pensaban nuestros antepasados y quizá dejar de creernos que, porque tenemos tanta tecnología, somos mucho más avanzados que otros seres humanos que nos precedieron hace relativamente pocos años. ¿O oh, qué más da? o algún siglo que otro. Tuvimos a María Martín Moreno, que bueno, no, tampoco nos ha alarmado, no seamos tampoco exagerados, hay gente que se ha puesto en un momento dado nerviosa creyendo que estábamos evocando los principios del COVID en su día, no, tranquilidad. Él mismo lo dijo, menos preocuparse, una de sus frases favoritas, ¿no? y más ocuparse, a pesar de que algunas cosas pudieran ser realmente preocupantes. Hemos visto como quizá nuestra libertad esta semana podrían quedarse limitadas con la compra de Twitter por parte de magnates, y esto evidentemente se puede ir siendo extensivo a otras áreas también de nuestra libertad. Veremos qué es lo que nos depara el futuro. Si no, siempre tendremos esas revoluciones como han ocurrido a lo largo de la historia de los seres humanos. Todos nuestros saludos a aquellos que están en Andalucía con las fiestas, con las cruces de Córdoba y con la feria que se viene encima. Y Logolan, a propósito, uno de nuestros guardianes. Programón no fue un dios egipcio. Claro que es Programón la reunión secreta. Muy buenas noches, queridos guardianes.